Uf. Hola, Alexi. Lo siento por no contestar, pero me tuve que ir a un torneo de Valorant fuera de la ciudad. Por ejemplo. Está bien, ¿no? ¿No me ha hablado Vanessa? Ah, sí, Vanessa me habla, me envía las fotos y ya está. Hola, Vanessa. ¿Cómo estás? ¿Todo bien o qué? Todo bien, sí. ¿Y tú qué? ¿Cómo se llama esta tía? ¿Dónde están los contactos? Zafiro aquí. Hola, Zafiro. Hola, Zafiro. Vale. Y ahora, en Instagram, ¿cuántos likes habré recibido en Instagram, chicos? ¡20 likes! Oh my fucking god. Oh my fucking god. 20 putos likes. 32 seguidores. Qué escándalo. Al final pudiste hablar con Violet. No, tío. Pero creo que me ha contestado al Instagram. Pero lo acabo de ver. Ay, 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 lo acabo de ver. Quito, quita. Quito, quita. Hola, Fola. ¿Esto? Pareces un bot de Instagram. Como te vea, te meto los dedos. Te meto los dedos en los ojos. No, 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 no. ¿Todoroki? ¿Quién es Todoroki? Tengo 16 años ya, ¿no? Sí, sí. Hola. Era porque he visto que eres la persona con más seguidores de Instagram de la ciudad y yo quiero también ser influencer. No sé si me podrías dar algunos consejos. Estaría bastante bien. Es que escribo muy bien. Debo escribir un poco peor. A ver, historias. Adara, no sé qué. ¡Qué padre! ¡Qué padre, tío! A las 5:33. ¡Qué puto padre, chat! Es mi puto padre, chino loco. Joder, las tías haciendo cosas de tías. Mira la Lexi. Joder, parece que va fumadísima aquí, ¿eh? ¿Pero esto qué es? ¿Pero esto qué es? ¿Esto qué coño es, tío? ¿Esto qué es? No me lo puedo creer. No me lo puedo puto creer. De verdad que yo alucino. Voy a poner una historia. Claro, pongo una historia. ¿Esto cómo es? Ah. 27 meses ya LPM. Espera, claro, tengo que guardar las fotos que me envió la piba, ¿no? La Vane. Tío, Vanessa no tiene foto en el WhatsApp. Me parece tremendo que no tenga foto de WhatsApp aquí la amiga.
voy a poner fotito del jueves. Si puedo ponerlo. Es que creo que no puedo poner nada. Crear historia. Ya está. Por favor, que se cabre, tío. Por favor, que se cabre, tío. Por favor, Mike Wazowski, tío. O sea, 10 de 10 esta. Esta foto es 10 de 10, chat. O sea, lo siento, es 10 de 10. No puedo. O sea, me parece tremendo. Me parece tremendo, tío. Me parece espectacular, loco. Voy a decirle a la tía esta que me tal, ¿no? O sea, quiero decir, que estoy perdido, o sea. Quiero decir. Vale. ¿Pero te han pagado? No. No me han pagado. Ya 2 meses, ¿eh? Porque no gané. Al final. Pero bueno. Lo bueno es que tengo una buena noticia. Me vienes a buscar a casa. Y que no tengo... La hija puta, la Vanessa, tío. Pasa de mí que flipas, ¿eh? Es una hija de puta. Yo paso. Te la digo ahora. Voy a buscarte. Vamos, Lexi. Vamos, Lexi. Vamos, campeona. Torororororo. Torororororo. Oye, me estoy muriendo de hambre, ¿eh? Me estoy comiendo por dentro, loco. Claro, ya puedo conducir, esa es la cosa. Habla con Max, pero es que Max le he dicho hola, ¿qué tal? A Max ya le he hablado. Buenos días, Max, ¿cómo estás? Tengo un par de llamadas tuyas. ¿Ha pasado algo? Coño, creo que ahí me tiene que contestar, Max. Ahí me tiene que contestar, yo creo. Si Max no habla, lo mismo ha habido problemas o algo, ¿eh? Lo mismo ha habido problemitas o algo, ¿eh? Chat, cuidado. Lo durmieron. Estará trabajando para pagar la casa, efectivamente. Yo creo que es eso. Literalmente está trabajando para pagar la casa. A ver, yo creo que estarán entrando, ¿no? Tengo que ir a por comida urgente. Me estoy muriendo de sed. De sed y de hambre. De sed y de hambre. El interés. Vale. En casa hay comida. Nada, voy a comprar con esta. Voy a comprar con la piba. Ve con la tabla, con skate. Pero es que está en Narnia, ¿eh? Bueno, está aquí en verdad, ¿eh? Voy para allá. Voy para allá. Y si viene, pues le digo que se espere un poco, ¿no? Como el TikTok, ¿no? Como el TikTok, chat, no hay más. Es por ahí arriba, ¿no? Tu 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 Hola. Hola. ¿Qué pasa, Lucas? ¿Todo bien? ¿Qué pasa, Cabe? ¿Cómo estás? Bien. ¿Cuánto tiempo, eh? No te llamé bastante, ¿eh? Ya, la verdad es que he estado fuera de la ciudad en un torneo de Valorant, tío. Uy, ¿y eso cómo te fue? Pues la verdad es que me ha ido un poquito mal, honestamente. Pensaba que me iba a ir mejor, pero bueno. Pues porque al final me ha ido mal, yo qué sé. Bueno, no te desanimes, que el siguiente lo ganas, el siguiente para adelante. Eso espero, la verdad. ¿Tú qué? ¿Qué la, tal, la cosa tío? Es intentarlo. Bien, la verdad, muy chill. Muy chill, ahí haciendo trastadas, ¿no? Como siempre. Yo no, yo soy una persona de bien. Sí, bueno, a ver, de bien. Sí, bueno, capaz que hay algún altibajo, pero de bien. Algún altibajo, ¿no? Sí, soy buena persona. Bueno, ¿y dónde andas? Yo voy a hacer un par de cosas primero, pero si quieres luego quedamos, no me importa. Listo, me estoy juntando con mi hermana. ¿Con tu hermana? No sabía que tienes una hermana. Sí, tengo una hermana, se llama Pixie. ¿Pixie? ¿Pero desde cuándo tienes una hermana? A mí no me mencionaste a tu hermana nunca. Bueno, yo qué sé, se me olvidó mencionarte a mi hermana, no sé, a ver.
Bueno, si pues te la presento. Vale, ok. Voy a hacer primero una cosa y luego ya si quieres me la presentas. Listo, yo voy a ir a donde trabaja, que está ahora trabajando. ¿Dónde está trabajando ella? Sí, ¿viste en el Suburban? La tienda de ropa ahí. Le dicen, ponete esto, lo otro. No, ¿dónde es eso? Ahora te puse la ubicación. Vale, pues cuando me la pases, si eso, voy para allá. En un rato. Listo. Y a todo esto, ¿te perdiste la apertura del Vanilla y eso, eh? ¿Apertura del Vanilla? Sí. Ah, que estaba... la apertura con el baile y todas esas cosas, sí. Ah, ¿eso cuándo fue? ¿El sábado, no? Ayer. Ah, ayer. Joder, qué mala suerte, macho. Me la perdí, tío. Pero bueno. Estuvo bastante bien. Prefiero jugar a Valorant que ver a tías bailando, honestamente. ¿Tú no? Sí, pero es que yo en realidad me terminé yendo. Pero bueno. ¿Te aburrió? Fui con una amiga... No, es que estaba con una amiga que es con una japo. ¿Una japo? Y... sí. ¿Tienes amigas japonesas, tío? Joder. Sí. La conocí el otro día. Y fue la que me vistió para ir a la apertura de Vanilla. Joder. Buena gente. Ella no sería bailarina, ¿no? ¿Era bailarina? No, es bailarina. Ah, vale. No, tranquilo. No sé. Después sí que te la presento. Tiene 18, creo. O así. ¿18? 18, 19. Bueno, oye, mi cumple, cabe. Tengo 16. Ojito. Ya puedo conducir. Cumple. Solo me falta tener dinero y tal. Bueno, después si querés te presto mi Sánchez. Oh, pues la verdad que no estaría mal, ¿eh? ¿Tu Sánchez qué, es un coche? No, es una moto. Ah, bueno, una moto. Yo es que no sé montar ni moto ni en coche. Así que tendré que conseguir el carnet. Si quieres te enseño, ¿eh? Si quieres te enseño a manejar motos. Bueno, es que ya yo creo que me va a enseñar seguramente una amiga. Así que no te preocupes. Opa, ojito. Así que nada. ¿Cómo se llama la amiga? A ver si la conozco. Lexi. Lexi, sí. La pelirrosada, ¿no? Sí, esa es. Bueno, voy a llamarla. KB, pásame la ubicación, ¿vale? Te cuelgo. Listo. Ya aprovecho y me voy a cambiar de ropa. Nos vemos. Venga, KB, chao. Hostia, que me había llamado, ¿eh? Me había llamado. ¿Lucas? ¿Lexi? ¿Dónde estás? Es que me he ido a la tienda de ropa. ¿Eh? Pero ya... ¿Dónde estás? Estoy en la puerta de la casa. Te veo. Baja la calle esa. ¿Me ves? Madre mía. Sí, te veo. Vale. Hola. Hola, ¿qué pasa? ¿Dónde ibas? A la tienda de ropa. ¿Pero a cuál de todas? Si allí elegí una, tienes otra. Ah, no, a la tienda de ropa no, perdón. Iba al Badulaque, porque me estoy muriendo de hambre. ¿Quieres algo de comer? Tengo una galleta. No, me apetece comprar algo de comer, porque es que de verdad me estoy muriendo de sed y de hambre. Que... vale, pues espérate, vamos. No puedo ir de galleta en galleta cada 5 minutos, ¿entiendes? Te entiendo, tío. Vamos para allá. ¿Qué tal? Buah, pues fatal. ¿Por qué? Ahora tengo un cumpleaños y le tengo que bailar a unos tíos. Que ya es mi cumple, tengo 16 ya. ¿Cómo? Sí. ¿Por qué no me dijiste que era hoy tu cumple? Coño, pues porque no sé. Ahora tengo 16 para 17. Joder, ¿cómo has crecido, no? Voy creciendo, sí, claro. Ahora ya puedo conducir. Tío, te está saliendo pelusilla y todo. Es una broma, ¿no? Me afeito todos los días de mi vida, ¿vale? ¿Ah, sí? Sí. ¿Pero para qué si no tenías pelo? Bueno, y para sacarme el carnet de conducir y todo eso, ¿qué tengo que hacer? Pues no sé, si quieres después te llevo a comisaría y lo preguntas. Pues vale, ¿después de que de cagas el baile? Sí, es para una chica, tenemos que decir, o sea, tenemos que cantarle una canción de Justin Bieber. ¿Cómo? Sí, la de Baby, 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 oh. Vaya, así. Vaya canción, la tía que tiene 10 años. No, bueno, casi. 26 bueno, meses, guau. Cumple la mayoría de edad. ¿Tiene 18? Sí. ¿Y qué, vamos para allá ahora o qué? Bueno, primero vamos al Badulaque, por favor, a comprar comida. Es que me muero de hambre si no, la verdad. No te preocupes. ¿Y el fin de qué tal? Me han dicho que pasó algo en el Vanilla o no sé qué. Ah, sí, fue la inauguración, pero no sé para qué, si llevaba ya 2 semanas abierto. Ya me lo han contado, yo no me he enterado muy bien de eso. ¿Sabes que voy a ser empresaria? Voy a montar mi propio negocio. ¿De qué? Es... una zona chill out y para festivales. Me está llevando Stormy, tío. ¿Pero dónde? En la playa, al lado del pier, tío. ¿Pero vas a dejar de bailar entonces?
Pues a lo mejor. Hola, estoy con Lucas, que he venido a comprar comida. ¿Te compro comida, tía? ¿Pero dónde estás? Que ya estoy aquí. En el Otos. Vale, hola, venga, te compro comida, venga. Es ahí, ¿no? Adiós. Claro, ¿dónde va a ser si no? Yo qué sé. ¿Y esto qué? ¿Es un mecánico? ¿Eso de ahí es un mecánico? Mecánico, sí. A lo mejor le puedo preguntar ahí para sacarme carne de conducir. No creo que un mecánico tenga ni puta idea. Hombre, no, pero lo, lo mecánico es a vender coches. Hola, buenas. ¿Qué necesitáis, guapos? Comer. Sí. ¿Y rascas no queréis? ¿Rascas? No, eso es una estafa. A mí nunca me toca nada, ¿eh? Pero los rascas molan, los rascas molan, ¿no? Mola, mola. ¿Sí puedes ganar con los rascas? Dinero. ¿Cuánto dinero? Vale, pues dale sus rascas del día y los míos. Venga, perfecto. Ah, no puedo comprar millones de rascas. Y dos packs, ¿no? No. Es un pack al día. Sí, rascas. Ha dicho sí, rascas. Y un pack de comida también. Vale, ¿a cada uno el pack? Yo sé que pack de comida, de bebida y rascas. Yo tengo. Vale. Y yo quiero dos packs de comida. Dos no puedo darte. Uy, uy. Es que es para un juego Stormy, pues le voy a decir que venga. Bueno, venga, va, pues sí. Sí, dile a Stormy que venga. Es que es para mi amiga, claro, que está en el Vanilla ahí. Vale, vale. Pues dame su. Cóbrame a mí todo, ¿vale? Empieza a dar. Vale, vale. A ver, dame. Tu pack por aquí, ¿vale? Vale. Ahí. Por ahí. Y tú rascas por ahí. Ahora ven tú. Vale, gracias. Chiquilla. Bueno. Tres rasquillas. ¿Y cómo se rasca esto? ¿Cómo es esto? Pues, ¿has dejado algo de comida en el almacén? No. Voy a ver porque me estoy muriendo. Creo que no queda. Sancho ya ha pedido, Sancho ya ha pedido. Tiene que estar ya llegando. Vale, te hago la facturilla. ¿Quieres comida? Vale. Bueno, mía, pues tenía una sed, joder. Si queréis comida. Sí, claro, dime, mira. Oye, ¿por qué no va? 40 más 600, no, 240. Así va, hostia. Me lo estoy viendo porque soy gilipollas. Es verdad. Si nos quieres, di patata. Ahí tienes. Tiene que llegar el pedido. Patata. ¿Y cuánto va a llegar, más o menos? Hola, muy poco, muy poco. Está ya a punto. Sí. Vale, vale, sí, listo, ya está. Pues nada, pues muchas gracias, hombre. ¡Hola, Maggie! ¡Hola, Alexi! ¡Hola, Maggie! ¿Qué pasa, guapa? ¿Has visto mi outfit de... ¿Majichi versus Amural? ¡Una polla! Lucas, vente para afuera. ¡Una polla! Hola, Lucas. ¡Hola! Te mando un mensaje. ¿Cómo? ¿Qué? Pues no me da cuenta. ¿Qué, Bart incógnito hoy? No, voy de reina de las putas, que ahora soy socia de Vanessa. ¿No he escuchado la segunda? ¡Joder! ¡A la jefa, sí! ¿Eres la jefa ahora? Ahora tengo un imperio, así que tenemos dos imperios. La segunda eres ahora. Bueno, soy... Si ella es alfa, yo soy alfa 2, ¿sabes? Soy igual, pero... Pero siempre por debajo, que yo respetaba a esa tope, ¿sabes? Joder. ¿Es Majichi Zelin o Majichi Amuran? Fuera con alguien que no grite. Ven, vamos para afuera, por fin. Vamos para afuera. Probablemente. Oye, Rey, ponme ensaladitas para las niñas. Pasadme el clip, por favor. No, no lo he usado. A ver, voy a usarlo. A lo mejor gano dinero, ¿no? Claro, úsalo y rasca. A ver, voy a rascar. Has perdido. Cero. Joder. Espérate, que voy a usar otro. Oye, Lexi, respétame. Yo te respeto. A ver, espérate, que voy a utilizar otro. Vale. Si tú no pares. Es que me están cocinando las cosas. Has perdido. 0 euros. ¡Joder, qué mierda! A mí antes me tocaron 750 dólares. ¡Hostia! ¡No jodas! ¡Qué cabrona! Sí. A ver, chat. El dinero llama al dinero. Pues sí. ¿Puedo poner algunas cosas? Vale. No me lo puedo creer. O sea, no me lo puedo creer. Es que me no me lo puedo creer. O sea, no me lo puedo creer. Porque no ha sido Zelin, tío. A lo mejor se lo dijeron y ya dijo que no. O yo qué sé. Oh, pues ya me había a ver, último rasca. Mira las estrellitas de mí. ¡Ojo! ¡250! ¿En serio? Sí. ¿Y cómo me dan el dinero? En tu bolsillo, mira, Lucas. Mírate en los bolsillos. ¡Ojo! Sí, sí, sí. ¡Toma! Una ¡vámonos! Que no, que tienes más, gilipollas, que te da los míos. Me quedan... ¿Cuántos tengo?
Ah, pues sí, tengo más. Los míos, claro. Has perdido, joder. ¿Tendrías eso, sí? Sí, sí. ¿Lexi de qué era? ¿De Harry Potter? Sí, era como de magia. ¿A Murán? ¿Vale? ¿A Murán? Y no puedo ir de reina de los... De los... ¡A Murán, tío! Increíble. ¡A Murán! Y queda un combate, ¿no? Bueno, vale. A ver, lo tienes que hablar con... ¡A Murán! De reina furtiva magia. ¡A Murán! Pues a mí me gusta la idea. ¡Has perdido, joder! ¿A Murán? ¡A Murán! No te toca ni un repetido, para... Ahora sí, Ibai me tiene que invitar para conocer a Murán en el after party. ¿Qué dinero? ¿Qué pasa? Es lo que hay. Yo creo que no, si le acabo de pagar la comida. He vuelto a perder, pero Lexi, esto es un timo, ¿eh? Pero yo que te he dicho. ¿Cuánto vale esto? Mucho, o sea, para que te hagas una idea, tu pack y el mío más los rascas me han salido $740. Joder. Me has arruinado, Lucas. Sí, claro, a ver si la culpa es mía ahora. ¿Pero cómo? ¿Cuánto un pack? ¿Pero no pone que tengo dos? No lo sé. El Tormi, no puedo llevarte un pack porque no me dejan. Bueno, no, es mi cumple hoy. Joder, no sé si te has comido alguno. ¿Esto puede venir? Sí. Ya ha pasado otro año, madre 16 mía, para 17 esto. Ahora. Ven aquí, cariño, vale, que te yo después dinerito, te doy un anda. Par de galletas. Ah, gracias. Toma. Ay. No sé tuyo. Pero escúchame, que lo podemos colocar a la puerta. No me dejas. Eso no es dinero, ¿eh? Es que yo solo doy dinero cuando bailo, si no... Ah. Acércate, anda, muchachos. Vale. Yo sí te doy dinero por tu cumple, Lucas. Ahí tienes. Gracias. Que tenía. Lexi, tú no me das, no me des nada, ya me has dado los rascas, así que no me importa. ¿Cómo te voy a regalar unos rascas por tu cumple, tío? A ver, no está mal. Hola, simplemente con que me lleves a poder hacerme el carnet de conducir, la verdad que lo agradecería. Oye, Zafiro. Zafiro, ¿y Vanessa? Dime, cariño. No lo sé. ¿No la has visto en todo el día? Voy, dame un segundillo. Hablé con ella esta mañana, pero brevemente en la cama. Vale, y a ver una cosa, escucha, ¿tú eres ahora mismo la jefa de ella? No, ella es tu jefa todavía, ¿no? Somos compañeras, he comprado acciones del Benito. Ah, ahora sois cop. Sí, somos... Y por eso... Empresarias. Y por eso ahora estás vestido así, ¿no? En plan, rollo como si tal. Sí, voy disfrazada, pero creo que mola. Vale, vale, ahora entiendo. Ok, pues si la ves, avísame, la verdad, porque no me ha contestado el WhatsApp y estoy un poquito rayado. Voy a llamar un momento, vale, a Max, yo... ¿vale, Lexi? Dame un segundo. Vale. Oye, está feo fumar en la entrada, ¿eh? Pero vale. ¿Qué dices? Que huele a puto asco, a tabaco. Bueno, es... ¿Cuál va a ser el último? ¿Rubius contra XQC? ¿De verdad va a ser Rubius contra XQC el último? O sea, sí va a ser, ¿eh? Sí va a ser, ¿eh? O sea, me descojono. O sea, estoy que me descojono. O sea, me descojono. A Murán en Madrid. A Murán en la velada. Vale, genial, muchas gracias, Tony. Adiós. Es que yo flipo, te lo juro. Tengo noticias, Lucas. Dime. He llamado a mi policía y le he preguntado por lo del carnet. Me ha dicho que no tiene ni puta idea, que eso lo lleva su prima. Que ahora cuando esté su prima me llama y me avisa de lo que le ha dicho. Vale, pues de puta madre, entonces. Pues sí, nos vamos a votar, tío, ¿qué tío? Sí, sí, vale. Pero voy a llamar un momento a Max. A ver. ¿Sí? Hola, buenas. ¿Vale? Hola. Hola, cachopo. Hola, Lucas. ¿Cómo va? ¿Qué pasa, Max? Hola. ¿Max? ¿Eh? Hola, hola, Lucas. ¿Qué pasa, bien? Tío? ¿Cómo estás?
Bien, ¿vos? ¿Qué tal? Bien, bien, la verdad, bastante bien. Acabo de llegar bien. Un torneo de Valorant que está fuera de la ciudad. ¿De un torneo de Valorant? Ajá, un torneo de Valorant, sí. Al final no he ganado, pero podía haber ganado. Bien, no. ¿Pecheaste? Perdí, sí. Un poco mierda, pero bueno. Básicamente, ¿no? ¿Perdiste? Sí, he perdido. Ah, bueno. ¿Qué te iba a decir? Escúchame. Voy a terminar unas cosas y nos juntamos, si quieres. Perdón, ¿qué has dicho? Repítelo. Perdón, chicos. Voy a terminar de hacer unas cosas y nos juntamos. Vale, genial, perfecto. Hoy a priori iba a currar allí, ¿no? Es que no me habla tu primo. Voy para lo del negocio. No sé si me será mejor para mañana o... Cuando nos juntemos te cuento, ¿ok? ¿Qué estás currando? No. ¿Nada? No, estoy acá. Bueno, sí, estoy haciendo unos papeles. Vale. Oye, ¿Vanessa? ¿Has hablado con ella? Ahora hablamos. Sí, hablé, arreglamos un poco las cosas y tal, pero bueno. Tenemos que terminar de finiquitar la cosa, ¿sabes? ¿Cómo finiquitar? Que hay que terminar de hablar ciertas cosas. Pero vale. A priori está todo bien. Ok. Vale, pues Max, en cuanto acabes, avísame y hablamos. Sí, porque hoy es mi cumple. He cumplido 16. ¿Años? Sí, ya puedo conducir. Y estoy esperando para hacer el carnet de conducir. No sé si voy a poder hacerlo hoy o quedar con alguien para que tal. ¡Ah! ¡La puta madre que me parió! ¡Qué hostia me he pegado! ¡Pero tío, qué dolor! ¡Lucas, tengo todos los piños! ¡Dios, qué dolor! ¡Ay, jope! ¿Cuentan bien? Hombre, pues me he pegado una hostia con el volante, que flipas, loco. ¿Cuántas? Ya me quedo yo con... ¡Qué dolor! Bueno, para no preocuparme, se encuentran bien. Escucha. A ver. ¿Se encuentran bien? Estoy un poquito mareada, la verdad. Buen do. Queda mi compañero, ¿vale? Cualquier cosa a mi compañero, ¿vale? Así un buen do. Hostia, vale, Lexi, joder. ¿Cómo estás? A ver, me he pegado una buena hostia con el volante. A lo mejor me va a salir un chichón en la frente. Sí, yo creo que a mí van a salir dos chichones, la verdad. Espera, que estoy un poco mareada, ¿eh? Sí, yo también, ¿eh? Pues oye, pero por favor, ¿el policía no podría tener más cuidado, macho? ¿Pero qué coño hacen los policías aquí de esta ciudad? ¡Están locos! ¿Estáis locos los polis o qué pasa, macho? Estoy un poco mareada, ¿eh? No me chillé, caballero. Lexi, ¿estás bien? Sí, bueno, más o menos. Tengo toda no te chille, no, no te chille, no, tío. Tened más cuidado la próxima vez, joder. Es que parecéis putos tontos, loco. 23, así una... No te alteres, que al final se viene detenido. Sí, en vez de sí detenido ayudar, encima. ¿Detenido con estos chichones de aquí de la cabeza? No te me alteres, caballero. No, si no estoy alterado, estoy tranquilo. Te quiero no está tranquilo. Estoy tranquilo, tranquilísimo. Es que, joder, hay que entenderlo. Ha perdido un torneo de Valorant y eso cumpleaños hoy. Ha cumplido 16. Fue ayer, pero sí. Ah, bueno, pues eso. Dentro de lo que cabe, ¿quiere que llame a una ambulancia? No, a ver, yo creo que no hace falta, ¿no, Lucas? ¿Tú estás bien? A mí me va a salir un chichón, creo que aquí, ese ni la gente. ¿Tiene cremita antiinflamatoria de eso? Yo no llevo en el patrulla de eso. ¿Quieres que vayamos al hospital? Sí, ahora vamos, si quieres. Vale, perfecto. ¡Winnies! ¿Pero Javi? ¿Pero este qué hace aquí? Caballero, ¿qué hace aquí? ¿Cómo pues he visto favor a mi amiga y me he parado a hablar con ella? ¿Qué ha pasado aquí? Pues ¿qué ha pasado? Que nos han chocado los policías de frente y casi nos matan, Javibu. Qué vergüenza. Es una vergüenza. Sí, tengo que hablar contigo, es muy importante. ¿Con quién? Que tengan un pedazo de chasis el coche. Con Lexi. Pues venga, hablad, pero cuidado. Lexi, ¿estás bien, seguro? Me preocupas. Pues sí, creo que llamar a una ambulancia. ¿Estás mal? Yo creo que me va a salir un chichón. Adelante, si no hacerle copio. ¿Pero estás bien quitando el chichón? Sí. ¿Tú qué haces con Lexi? Vale. Lexi, nada, estamos... amigo, tío. Estamos dando una vuelta, ¿qué pasa? ¿Mucho te veo tú con Lexi? No, en verdad no. ¿Tienes las hormonas rebrotadas? Es una de mis pocas amigas de la ciudad. La última vez que te vi también estabas con ella. Pero que es de mis pocas amigas. ¿Quieres...? Ah, bueno, eres un niño, ¿no? Tengo 16. Para 17. Yo con 16 me masturbaba todos los días. Tienes que tener las hormonas. ¿Qué flipas encima con esta mujer? ¿Pero qué estás diciendo, por favor? Que poner el pitilín mal. Javibu, tío, qué vergüenza, coño. ¿Qué? ¿Pero me dices por qué? Vergüenza, tío. Quiero hablar contigo en privado.
quieres? Pues quiero hablar en privado, ¿no? Vale, bueno, vale, me voy para allá, ¿vale? Ok. Me monto en el coche, sí, lo que tú digas, el puto moro este. ¿Me has llamado puto moro? No. ¿La última vez, pajero? Oye, no te metas tampoco. No me llames pajero porque no, no me hago pajas. ¿Ah, sí? Menos de las necesarias. ¿Y vosotros qué vais a ir? ¿A jugar a la Wii? ¿Cómo? ¿Qué dices tú de la Wii? Pues mira, ¿qué pasa si jugamos a la Wii? No sé, es tontísimo. Vale, ¿qué es esto, chicos? De verdad. Es que no me lo puedo creer. Es que esto no me lo puedo creer. Es que esto no me lo puedo creer. I'm an old woman yet. We're the same age. Oh, you're not. I don't have brittle bones. No, you can't destroy me. Did you? Oh. Eso. Ando tú también, Maichi. Que yo quede también claro. Quiero un caos esta vez, ¿eh? Que quede claro. Wanna go? Wanna go? Va. Además ya vestido con los colores de la batalla. No, no, no. Unboxing a todo. Pero bueno, unas patadas y todo. Que yo. I'm an old woman yet. ¿Pero qué cojones ha sido esto? ¿Qué es esto? Ah, es que Celine no puede contra... Es que Amuranth, ¿cuánto mide? Ten cuidadito. Mírame ya mismo, soy pakistaní. Vale, vale, vale. Y tú tampoco me llames pajero. 1,63. Es que... Es que Celine mide 10 centímetros más. No hay nada malo en masturbarse. Además, previene el cáncer de próstata. Antes de los 40 si te masturbes. No, me da igual, yo con 40 sabré dónde estaré. Termine. Ansabi. 1,54 mide, ¿no? Aquí pone 1,63, ¿eh? 1,63 me marca a mí aquí, ¿eh? 1,63. ¡40 años es dentro de 2 meses, ¿no? ¿1,54? En todo internet pone 1,63. En todo internet, ¿eh? Será mentira. Dios. Amuranth, tío. Amuranth. Es que me parto la polla. O sea, es que no, no me lo puedo creer. O sea, es que te lo juro que no me lo estoy creyendo, Amuranth, ¿eh? O sea, no me lo estoy creyendo. Es que no me lo puedo creer. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿El puto Amber? El puto Amber. Más si el 1 de julio a las 11 y cuarto. El puto Ander, loco. El chaval al Camurán le dio smash por las risas en Discord entrando al Metropolitano en julio. El siguiente combate fue Lagor versus Celopan XDDDD. Hostia puta, tío. Hostia puta, te lo juro. No me lo puedo creer lo que está pasando aquí, ¿eh? Es que no me lo puto creo, te lo juro. No me lo putísimo creo, te lo digo, ¿eh? Como que Folagor. Yo iré más guapo que Fernanfloo. Os dejo. Vale. Hasta luego. Sube, Lucas, corre. Este no, es un pelea peligroso. Adiós. Y no, tú intentes no sacar nada. Información, ¿eh, Todoroki? Adiós. No, hasta que luego. No me saca información. Hostia, tío. Mira, ¿sabes dónde vamos a ir? Un momento, que es que he cortado a Max justamente y le estoy orando. Vale, vale. ¿A dónde vamos? Vamos a ir a mi futuro negocio. Que acaba de terminar las obras. Me ha chocado. Chocado. El poli. ¿Sabes que ahí te puedes hacer fotos tope guapas? Por cierto, ¿has visto que la pedazo de foto que te hice tiene 20 y pico likes o así? Mi foto tiene 20 likes, lo he visto, sí. ¿Has visto? Espectacular, ¿eh? Has flipado, ¿eh? O sea, increíble, Lexi. Claro. Y hoy tengo que subir una foto a Instagram. No sé si me puedes hacer tú una o algo. Porque ahora ya sí que me puedes volver a mandar eso, ¿no? Sí, ahora ya sí. ¡Vamos!
Me tendría que hacer un buen outfit para la foto. Pero joder, 20 likes son muchos likes, ¿no? Sí. Son bastantes, ¿eh? La media son 17. Okay. ¿Tú crees que ya podría pedir dinero por post? No lo creo, ¿no? ¡Guau, mira, no sé. ¿Qué pasa? La hacia la derecha, ¿no lo veo o qué? No sé. Joder, macho, ¿tú sabrás dónde está? ¿Tú sabrás dónde está, dónde es el sitio? Claro, sí, yo lo sé, pero ¿no lo ves? ¡Zambala! ¡Zambala! ¡Hola, qué guapo! ¡Qué guapo esto, ¿no? Mira, baja, baja. Una discoteca. Lástima que yo no puedo entrar a la discoteca de momento. Hasta los 18 nada, ¿no? Que no, que es como un rollo chill out. Es como con ella, damas. A ver, ahí pone Zambala Beach Disco Club. Esto está guapísimo. Pero porque también tiene zona de discoteca, pero esto es un restaurante. Oye, Lexi, ¿y por qué sabías que mis fotos tienen 20 likes? ¿Te metes porque en mi lo he mirado. ¿Te has metido en mi perfil? Hombre, yo soy ya como tu manager. Como mi manager. Te estaba stalkeando porque como no he sabido nada de ti este fin de semana, me he preocupado. ¿Te has preocupado? Claro. ¿Para qué me preguntas? No, no, curiosidad. Oye, qué guapo esto, ¿no? ¿A qué mola, tío? Pero vas a tener que contratar a camareros y todo, ¿no? Hombre, claro, claro. Oye, pues si te falta alguien, ahí estoy yo, ¿eh? ¿En serio? ¿Quieres trabajar? Yo, si me enseñas cómo se hacen las copas, seguramente puedo hacer en plan rollo malabares con las botellas, claro. En plan... ¿Sabes? Mira, si crees te pongo aquí a vender helados y granizados. Mira, ven, ven. A ver. Lexi, Susge. Aquí. ¡Dios, qué guapo! ¡Qué mola tu puestecito, Lucas! La verdad que está muy guapo, me gusta mucho. Mira, mira la ducha con agüita de color. A ver. Aquí no, pero saldrán fotones. Pero no te mojes, no te mojes. No, no. ¿Esto de día es mejor o de noche es mejor? De noche es mejor porque se ven las luces. Joder, me haría una ducha. Pero claro, se me vería Bueno, me tendría que quitar todo menos el calzoncillo. No, ya te he comprado un bañador y venimos aquí. Si no te preocupes. Sí, mejor, mejor. Y mira, y aquí está la zona pues de festival. Joder, chaval. Esta chica está en su prime, chat. Esta chica está en su prime. Y aquí la gente baila y tú pones la música y tal. A ver, ¿puedes poner algo de música? Claro. A ver. No, ahora mismo no. ¿No? Porque no está el cableado eléctrico ni nada, ¿sabes? Ah, vale. O sea, que está todo un poco de atrecho de momento. Claro, claro. ¿Y esto cuándo se va a abrir? Terminan las obras. Pues no lo sé. No sé si mañana o pasado. ¿Mañana ya? O sea, que dejas de ser bailarina, entonces. ¿Se lo has dicho a mi...? No, a ver. No, yo lo he hablado ¿a Vanessa? Con Vanessa. Seguiré bailando de vez en cuando, pero por vicio, ¿sabes? Vamos, que es que a ti no te me gusta... van a pagar ni nada. Te gusta ser puta, vamos. ¿Qué? Yo no soy puta, Lucas. No he follado con ningún cliente. ¿Nunca has follado nada, con ningún cliente? Se la he chupado. No. ¿Y qué lo has hecho? ¿Solo bailar? Claro. ¿Y alguna vez no te ha gustado algún cliente que dices, joder, pues esto no me importaría tal? No. ¿No? Pero sí que me han dado algunos mucho asco. ¿Sí? Sí. Joder, en plan, dame ejemplos. Te cruzas a cada guarro que hace. Dame ejemplos. Pues hubo uno que una vez le estaba bailando y me quiso tocar una teta y... Hostia. Y le pegué así de reflejo, ¿sabes? En plan... ¡Wata! ¿En plan cómo? Claro. ¡Wata! ¡Wata! Sí, le hice una llave de esas así con la mano abierta. Bueno, no está mal. No sabía yo que era el de pegar, la verdad. No se te ve una chica violenta. Y te hablaban así en plan de te gusta. Guarra. ¿Te decía y eso? Me daba mucho asco. ¿Te decía eso? ¿Eh? Sí. En plan guarra y tal. Sí, sí, sí. Buah. Qué claro, pero a ti que te digan eso, no, o sea, tú no puedes hacer nada que te digan eso, claro, porque estás bailando. Ya, claro, a ver, pues solamente me tengo que joder y ya está, pero el asco está. Joder, qué canteo. Pero bueno, por eso yo soy bailarina. Ya, bueno, pero tienes compañeras que sí que han hecho algo, ¿no? Algo más que bailar. Bueno, puede ser. No me saques información. Pero eso ya es por vicio suyo, ¿sabes? Allí ya... no se puede hacer. Ah, o sea, allí no se puede hacer, es ilegal. Claro, no se puede contratar esos servicios allí, no, no. Y como se entere Vanessa, ¿seguro? Nos cruje. Sí, sí, te lo prometo. Ah. Vanessa nos tiene dicho que no. Que no se puede hacer nada. ¡Germán versus Coscu! No me lo creo.
No me lo creo. Pues joder, chaval. Ya. Vámonos si quieres ya. Una puta... ¿A dónde vamos ahora? ¿Eh? ¿A algún sitio? Perdón, perdón. ¿Vas a patinar? No, 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 no. ¡Ay! ¡Ay! ¡Que me ha fallado el tobillo! Tío. Es que me estoy desmayando. ¿No hay Rubius versus H.C.? Nervioso. Germán contra Coscu. ¿Qué cojones en la velada? Vamos. Vamos. ¿Germán contra Coscu? ¿De verdad? Hostia, ¿por qué no se puede salir, tío? Salta, salta el sillón. Yo creo que Germán le mata, ¿eh? ¡Ay! ¡Hostia! ¿Y por aquí arriba? ¡Ah! Pero... Bueno, no puedo. ¿Quieres ser entonces camarero? ¿Te molaría? A ver, tengo 16 años. Yo creo que ya puedo trabajar, ¿no? Con la autorización de un tutor, ¿no? A priori... Bueno, Vanessa. Mira, ¿quieres que te enseñe lo de dentro? Te llevas bien con Vanessa, así que supongo que Vanessa no dirá nada. Claro. Yo supongo que le gustará. Esta es la cocina. Wow. ¿Coscu versus Germán? Mira, este es el sitio de Javi Bull, de mantenimiento. Joder, Coscu versus Germán, o sea, un chileno, ya hay dos chilenos. Me sorprende muchísimo. Me sorprende muchísimo que en Madrid no se haya hecho un main event, o sea, la main fight, que no haya sido un español, ¿eh? Pero somos muchos jefes. Joder, sí que es grande esto. ¿Y cuántos sois? Somos cuatro. Stormy, que la conoce. Ajá. Esperad un segundo porque me estoy rayando que flipas. ¿Por qué? ¿Qué pasa? A veces pienso que somos tú y yo contra el mundo. Porque me ha llegado una notificación de una multa. ¿Y eso? ¡Nos han robado el coche! ¡Una polla! ¡No! ¿En serio? Mira. ¿Quién coño nos ha robado el coche? ¡No, hombre, tío! No, es... No está ahí, ¿no? Mira, yo me cago en la puta. No me puedo creer. ¿Y ahora qué hacemos? Llama a alguien que nos recoja. No lo sé. ¿No es ese el coche? No. No, si es súper rosa. Ya, 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 sí, ya sé cuál es tu coche. Tienes que denunciar ahora, ¿eh? Oye, Javibu, me han robado el coche, tío. Que me han robado el coche. No lo sé. Vale, sí, puedes venir a buscarnos, que estamos tirados. Javibu, no, hombre, Javibu, no. Estamos aquí en el Shambhala. ¿No tenías otro que tenía que ser Javibu? No, sí, porque Javibu es un psicópata, ¿sabes? Ya, ya. Como ve al del coche, lo revienta. Joder, que no para de ponerme multa, me hagan sus muertos. A ver si va a ser Javibu el que roba el coche. No. No es por ser racista, pero tiene pinta de que te roba coches el chaval, ¿eh? Te hago el salto para el tigre, espérate un segundo. ¡Joder! Me muero de puto sed. Me muero de sed. Hostia, ya. Te he puesto muy nerviosa, ¿eh? Yo también, la verdad. Me ha hablado Vanessa ya. ¿Qué te ha dicho? Hola. Ya 49 meses. Almohadilla Teamlexi. Resfriada. ¿Y eso? De estar siempre con poca ropa por la calle. Jaja. Va a pelear Germán, tío. Y Fernanfloo. Germán y Fernanfloo. 11 mesecitos, folita. Joder, pues qué mierda. Me estoy tentando mucho, te lo digo. Pero ha dicho que viene, ¿no? Sí, pero tarda un montón. A ver, un montón. Coño, es que hemos esperado 2 minutos. Es que se fue invadiendo, Lucas, ¿vale? Ha mirado hasta ahí con el Petit Suisse. Claro. ¡Un poco de paciencia! Estoy muy cabreada. Madre mía, que le han robado el coche a la niña. Le han robado el coche a la niña. Voy a por agua. Me están poniendo muchas multas. ¿En serio? Sí. ¿Pero no lo has dicho cerrado? 350. Claro que lo he cerrado. No, mentira, no lo has cerrado seguro. Obvio que te estoy diciendo que lo he cerrado.
Tu coche es un caramelo, lo tienes que cuidar más. ¿Pero qué hago? ¿El qué? ¿Qué hago? Busca por ahí. ¿A quién no me puedo buscar ahora? ¿Llevas un cuchillo encima, tío? Sí, un machete. Vale. ¿Dónde están siendo las multas? Mira, calla, Antonio, estoy muy cabreada, me han robado. ¿Pero el dónde pone las multas? Pero las multas te tiene que poner algo, ¿no, Lexi? ¿Dónde has sido las multas? No, claro. Sé que lo han sido. ¿Pero qué te pone la...? Uy, está hablando por teléfono. En el Shambhala. Vale, vale. No, estoy con Gabibo y Lucas. ¿Me ha contestado alguien? Sí, bueno, cuidado, que tenga cuidado el tío ese. Será eso. Venga, adiós. A ver, ¿dónde ha puesto las multas? No lo sé, ¿cómo veo eso? ¿Y la multa seguro que te sale de la ubicación? No, no me sale. Esta chica, de verdad, ¿es más sosa? ¿Es más sosa, tío? Pero es que... Ah, Clem, por culo, mala. Tío. A la próxima es que te sosa. Pongan, dime a cuánto van. Y a cuánto... ¿Y ahí dónde es? Hay una que ha ido a 85 por hora y le han puesto 350 de multa. Joder, pero eso es en la ciudad, entonces... Claro, pero ¿eso dónde es? A ver si le ha puesto alguna de autopista. ¿Y dónde? ¿Dónde? A 125 kilómetros, que no me pone dónde. Vale, esa es autopista, ¿no? Sí, tiene que ser, tío. ¿Siete combates? Vale, pues vamos a la autopista. Rubius XQC, combate. Pero tío, me está hartando mucho. Rubius XQC tiene que ser combate. Hijo de puta. Tiene que ser combate. Hijo Rubius XQC. Tiene que serlo. Voy a machetearlo. Tiene que serlo. Tomar por el culo. ¿No hay más combates, creéis? Yo creo que hay un combate de jajas, que será el Rubius XQC. A tomar por culo mis multas. ¿Has guardado el dinero mío? Pero no entiendo cómo te ha pillado el coche ahí en el... Yo tampoco, porque estaba aparcado. Y no nos vamos a llevar. Lo de Rubio, yo te lo juro que pensaba que iba a ser 100%, ¿eh? Piqué contra Casillas. Pero... Voy, ahora vengo. Oye, ¿tú? ¿Qué? ¿Qué? Espera. Ah. Oye, a mí háblame en idioma, por favor, que yo entienda. No, estoy hablando. Abierto y libre. Viva la Pepa. Es para prevenir. Vale, autopista. Entonces yo creo que si ha robado ahí, habrá subido por la autopista de la izquierda. Y habrán ido a robar al norte. Vamos a ver. Joder, me llaman ahora para mañana de la entrevista del Whistle. ¿Vas a trabajar en el Whistle? No, una entrevista de mi vida. Ah, de tu vida. Sí. ¿Que tu, pero tu vida da para contarla? Pues yo soy príncipe. ¡Tú eres tonto, niño! ¿Qué has sido, príncipe? Yo era príncipe. Cuéntale mi historia, Alexi. Él es príncipe de Pakistán, lo que pasa. ¿De que Pakistán? Digo, una. ¿Qué pasa? No, nada, nada. Sigue, sigue. Ah. Oye, que nos chocamos. ¿Qué ha habido? Una guerra civil tope fea y se ha tenido que ir, ¿sabes? Huir para que no le mataran. Y su encima trajeron a mi padre, es bula. Pero, ¿y claro, por qué estás conduciendo un coche así viejo? Pudiendo tener millones y millones. Un príncipe allí pues es como que no millonario. ¿Ha venido sin dinero? ¿No ha venido sin dinero? No, pero tiene dinero. ¿Pero por qué ha venido sin dinero? ¡Ah! ¡Javibu, cuidado! ¡Javibu, que nos chocamos! No nos chocamos. A ver, me van a poner mucha multa. Que no, tranquila. Oye, yo lo que quiero es hablar con alguien para poder aprender a conducir. ¿No sabes conducir? Yo soy taxista. Es que he cumplido hoy 16 años y quiero aprender a conducir para sacarme el carnet a la primera. ¿Pero para qué quieres sacar de carril? ¿Conduces en carril? Sí, claro, claro, claro. No soy. Tú, no tú tienes carnet, ¿no? ¿Y yo? Sí, tú. No lo sé. ¿Cómo que no lo sabes? Yo ya sé conducir antes de venir a América. ¿Para qué voy a ganar el carnet? No me lo puedo creer. Lexi, de verdad, ¿qué amigos tienes? Yo tengo carnet en Nueva York, o sea, no sé si me convalida. Lexi, ¿qué amigos tienes? Pues, mira, pues uno que quiere ir a machetear a uno por robarme el coche. Eso es un amigo de verdad. Mira, la multa ha tenido que ser aquí, seguro. ¿Por qué? ¡Ah! ¡Ay! ¡Cuidado! ¿Por qué me la han puesto?
has puesto? Y me han puesto una multa así. Oye. Oh. Otra multa. Así, ver, zona de 105. ¿Y te han puesto una multa en zona de 105? ¿Qué lo que es, my little? ¿Cómo es eso? My little. No, sí. Iba a 125. Cuando acabe el streaming, avisadme, ¿vale? Me entiendo. ¿Iba a 125 en zona, tío? O sea, iba a ir, pero. No. Aún. Vale. ¿Y, señor? ¿Ha visto pasar un coche rosa? ¿Es el Max? Otaku. En el vuestro. ¿Qué? ¿Sí? ¿Eh? No, que no. Uy, qué tío más raro. ¡Hala! ¡Uy! ¡Hijo de puta! ¿Qué ha dicho? ¡Puto moro, gilipollas! ¡Puto moro! ¡He dicho puto moro! ¡No hagas nada! ¡No hagas nada! No voy a hacer nada porque... Porque tienes un cuchillo en la mano, tío. ¿Qué vas a hacerle? ¡La puta madre! ¡Iba a machatearlo! ¡Madre mía, esto moro! ¡Americano de... ¡Mierda! Buenas. Oye, yo soy americano también, gilipollas. ¿Te doy una palita o qué? ¿Tú eres de aquí, Lexi? Yo soy de Nueva York. Es mejor ser europeo. ¿De qué parte de Europa eres? No serás ruso, ¿no? No. ¿Rusia no es Europa? ¿No? ¿Sí? Para mí no. ¿Y por qué no? Pues porque para mí Rusia es... ¿Eres de Ucrania? Asia. No. Un momento, que me llaman. Ya 17 ¿Hola? Mesecitos fola. Hola. Sé que me voy ignorando. ¿Dónde estás? Pero gracias por los buenos tiempos. Pues estoy en la casa. ¿Vos? ¿La casa? ¿Qué casa? ¿La casa? ¿Nuestra casa? ¿Es multas? Claro. No. Buah, yo estoy en... ¿Dónde estamos, Lexi? Estamos en Sandy, en el norte. En el norte. ¿Quién es? Norte, es Max. Sandy. Uf, estamos lejos. Dile a Max que me ha robado. Bueno, cuando vengas al sur me avisas. Escucha, que me ha dicho que te diga... Lexi me ha dicho que te ha robado el coche. Que le han robado el coche. Vete aquí. ¿El coche? O decirle que vaya a la estación. ¡Cabrones! Que la denuncia. Dice que vaya hasta la estación, Lexi. ¡Racistas! Vale. ¿Te hacen algo con su coche o se lo va a comer ella? Si no, no sé. Vale. Escucha, Max, ¿qué hacemos? Bueno, ahora te llamo, ¿vale? Dame un segundo. Dale. Ahora sí. Ahora la estación de policía. Madre mía, estoy hablando por teléfono. Un poco de respeto, coño. ¿Cómo vuelves a chillarme, papá? ¡Un machete! A ver, Lucas, joder. Se había parado delante de moteros top peligrosos. Quería. Ya, es que no sé qué haces, tío, por favor. Lleva el coche a arreglar, que tienes abollado la parte de delantera. Segundo. Madre mía, nos van a matar los moteros. Sí. O los moteros o este hombre de que mal conduce, de verdad. Ya, un poquillo. ¿Y cómo lo sabes? ¿El qué? Hostia. Ay, hola. Hola. ¿Qué? Oye, creo que nos están siguiendo, ¿eh? Tranquilo. Pero, escucha, ¿qué te crees? Que te voy a sacar una pistola y te voy a parar. ¡Javibu! ¡Javibu, que estoy montada! ¡Javibu también! ¡Javibu, ¿qué acabas de hacer? Intentar meterlo. Pero, ¿este tío está loco? ¿Por qué? ¿Cómo has abierto la puerta? ¿Sí? Con la de peligro. Vamos a la estación. ¿Con la de, dice? Y vale, sí, eres la bridge. Pero por aquí. Madre mía. Demos la vuelta al lago. Escucha, Alexia, a mí no me vuelves a llevar con este hombre, que me da mucho miedo. Prefiero conducir yo, que no tengo carné. ¿Quieres aprender a conducir? Venga, conduce. No, sí, claro, ahora mismo. Dicho que conduzcas. Oye, no me dejes a mi amigo, ¿eh? Vale, una palita. Pido, Alexia, lo siento, no me chilles, por favor. ¿Y ahora qué? ¿No tenéis llaves? Vámonos. Vale. Toma, no tenéis llaves, Luca. Dame un segundo. ¿Dónde? ¿Cómo lo sé? No lo sé. ¿Pero qué dices, Lexi? ¿Qué dices? ¿Estás quitando motos? ¿Qué está haciendo? Ya me estoy poniendo muy nerviosa. ¿Por qué? ¿Qué te pasa? ¿Pero por qué hablas así? Porque estoy llorando. Ah, ¿estás llorando de verdad? Ah, que te han puesto otra multa. Madre mía. Joder, eso tiene que estar por algún ¡cuidado! Madre mía. Joder, como no hay radares. Casi matas al puto ciclista, Abdul. No soy Abdul, soy Javibu. Ah, Javibu, perdón. Es que, joder, yo qué sé. Gran cobertura hoy, a mí, Lexi, tranquilízate. ¿De dónde has sido multa? No lo sé. Muchas gracias, Tupu. No preguntarme eso. Joder, Lexi, tienes que fijarte en la multa. Que no chilles. Que cuando chillas no se te escucha del chillido. ¿Pero qué dices? ¿Cómo no se va a escuchar?
Sí, se te oye como... Ay, yo, ¡ay, ay, 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 ay! Pero, por favor, de verdad, ¿puedo bajarme de aquí? Me llamo un taxi, me da igual. ¡Saltamos, saltamos, saltamos! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Joder! ¡Joder! Sí, hombre, te vas a quedar aquí tirado para que te ataquen. A ver, el único taxista aquí en la ciudad soy yo. NS, Folita, me hipeo mucho el combate de Mira Juan, las páginas amarillas. Pero al estar está Frank. Que no se enfrenten Fernán. Y German me parece Frank una oportunidad que te echa cloroformo. Ya, es verdad, es verdad. Yo el otro día drogué a un tío con cloroformo. ¿En serio? ¿Con cloroformo? Sí, sí. ¿Y para qué hiciste eso? Le bajé el culo, le eché vaselina en el ojete y le puse desmayado en una pared. Bienvenido al mundo del SIDA. Y lo dejé ahí traumatizado. Estos caminos me traen malos recuerdos, tío. ¿Por qué? Es verdad. Me persiguió un puma por aquí, ¿sabes? ¿Un puma? Sí, sí. Yo estaba haciendo un trabajo. Pero yo no sabía que aquí había pumas. Pues sí, sí que hay. Mis compañeros de clase decían, ¿quién fuma? Y decían, el puma. ¿Y quién mata? No sé. El puma también. El puma. Sí. Esa yo no la había escuchado nunca, Javibu. Sí, vaya, de verdad. No te hayas fumado tú las porros que me he fumado yo. ¿Pero tú fumas porro? Bueno. ¿Por qué en esta ciudad todo el mundo fuma porros? Lexi, ¿tú fumas porros? Yo no, porque no tengo. Si no, sí, ¿no? Hombre, si tuviera podido haber topa adentro. Joder, macho, de verdad. No sé de qué hago yo en esta ciudad de drogadictos. Todos fuman y todos mal. ¿A dónde vamos? Uy, que dije el machito. Vamos a ver a Max. Pero aquí no está Max. Max estaba en casa. ¿Cómo que no? Max estaba en casa, Lexi. Pero no me has dicho tú que me pasara por la comisaría. Que te pasara por la comisaría para lo del coche. Claro. Joder, macho, de verdad. Para que pillaras ¿Hemos un... venido aquí para grabar? Hemos venido aquí pues porque ella... A ver, yo no he dicho que vengamos a comisaría para ver a Max. Max está en casa y Max me ha dicho que vayamos a comisaría porque ahí es donde tenemos que hacer la denuncia. Claro. ¿Y en qué comisaría? ¿En qué comisaría? Pues no sé. ¿Vamos al sur? Yo qué sé qué comisaría. Me lo preguntas a mí como si yo supiera. Es que no sé. Vale, Lucas, ya sé que no sabes nada. ¿Cómo? Claro que no sé vamos nada. Vamos a la del sur. O sea, llevo en esta ciudad la música? Un tiempo. No, yo no la escucho. Por cierto, Lucas, que es la última vez que la abrazo a un policía. Son todos agresivos. ¿Y ahora? A ver, es que yo me rayo. Yo es que me rayo mucho, tengo un pronto. Ya, me he dado cuenta. Vale, a ver, pensemos. ¿Te has visto más multas? No, ya no. Pero, ¿y esta música qué es? ¿Puedes poner música normal, por favor? No me gusta escuchar esta música. No, que no llegas a la radio. No quiero escuchar esta música. ¿Puedes quedarla, por favor? Me está molestando. Puta quejica de mierda. Gracias. Es que esta música me está molestando, macho. ¿En qué momento te das el coche? Pon otra música, yo qué sé. Pon a... No sé, otra música. Europea. Sí, pon tu canción. Pon los Beatles. A mi padre le gustaban los Beatles. ¿Habéis visto la película de un cantante? En verdad no, me lo he inventado, pero da igual. Y mira la gaviola, toma. ¿La qué? La atropellada. La gaviola. ¿La gaviola? ¿Qué coño es una gaviola, Lexi? El pájaro. ¿El pájaro ese del mar? ¡Eso es una gaviota, no una gaviola! Pues agárrame las pelotas. Para el coche aquí, me bajo. Para el coche aquí, me bajo, Javibu. Me voy a bajar. Para el coche aquí, me bajo con ese hombre de que está ahí andando también. Es que, de verdad, cómo se nota que tienes 16 años. Y falta que... ¡No me enteres, Lucas! Ya. Yo creo que has caído, Andrete. No me lo creo que seas tan tonto. He caído, chat. He caído. ¡Claro que he caído, Andrete! ¿Te crees que soy tonto? Valky. Es que vamos... A ver si voy a ser yo aquí. Es que, pues claro. ¿Habéis visto lo que ponen en ese cartel? No, va así. ¿Qué cartel? El que dice que me la peles. No pega. Era gilipollas. Eso no pega, Javibu, hijo. ¿Qué mujer? ¿Has visto los carteles? ¿Qué carteles? Los que ponen que me la peles, ¿sabes? Vale. ¡Ah!
Cuidado el salto ese, que me da mal rollo. Bueno, creo que por el norte no está el coche. No, el coche... A saber dónde está el coche ya. Vamos a la comisaría del sur. Vale. Madre mía, menudo paseos. ¿Y esto de la izquierda qué es? Una cárcel. ¿Una cárcel? Es la penitenciaría, ¿no? Ahí está tú, Javi. No tenemos cárceles. No, los ejecutamos. ¿Cómo? En mi país no hay cárceles, ejecutamos directamente. Robas barra de pan fuera mano. Pones los cuernos a tu marido, te apedreamos. No jodas. ¿Y si le pones los cuernos a tu mujer? Ah, te no pasa nada. Joder, vaya país, ¿no? País de machistas. Voy a echar gasolina. ¿Y por qué te has ido de ese país, macho? Sí, porque pegaron un golpe de estado. Pero tú estabas muy cómodo ahí, ¿no? Jackson. Yo tenía 7 mujeres. ¿Hola? Joder. ¿Y cuántos hijos? ¿Sí? Ninguno. ¿Estás aquí? No tuve sexo con ninguna. Vente, estamos en la casa. ¿No? ¿No? ¿Y para qué quieres tener 6 mujeres entonces? Pues para aparentar. Para aparentar, pero luego... ¿Y las mujeres qué hacían? ¿No? ¿Las mujeres tampoco tenían nada con nadie? Y... No, las mujeres no. Las mujeres estaban encerradas. Joder. ¡Hola! ¡Ah! ¡Uy! ¿Quién es este? ¿Quién es este tío? Rabbit, mi colega. Soy el stripper del Vanilla. Rabbit, vale, ya me suena a mí este tío. Hola, Rabbit, me llamo Lucas Ramírez. Tú eres el paquete. ¿Qué paquete? ¿Qué paquete? ¿Paquete, no? Puta madre. Tira para adelante que me han metido otra culpa, por favor. Vale, por favor, ¿podemos ir a la comisaría ya para que Lexi deje de llorar? Sí, por favor. Vale, voy. Me va a dar un berrinche de arpía. Yo quería... ¿Qué es eso? ¿Un BEA? ¿Un BEA? ¿Qué es un BEA? Claudia, tío, te podría colar todos. ¿Por qué? Y es que de verdad... No, te lo juro, es que yo no estoy entendiendo nada. Un BEA es un berrinche de arpía. Un berrinche de arpía. ¿Berrinche de arpía? Sí, es un enfado de Lexi. A ver, enfádate, Lexi. ¿Eres tu amigo? No me puedo enfadar. ¿Me podéis acercar al Vanilla? Sí, vamos para el sur. Ah, vale. ¿Qué pasa, Rabbit? ¿No tienes coche o qué? Pero bueno, ya sí, pero tengo guardado en el Vanilla, tengo deportivo, el otro de Lucas. ¿Y cómo no tengo carnet todavía, ayer, pero cumple 16 años. Pues, felicidades, ¿cuándo lo cumples? Ayer. ¿Ayer? Ahora tengo 16 para 17. Hombre, no lo vas a tener para 15. 29 meses soportando a este calvo. Ya, en verdad, sí, tienes razón. Ya, pero sí, sé que eres una pelea contra el Frititití. Se le llena la boca cuando dice 17. Claro, pero eso es como si dijese, me mide 12 para 13, claro. Pero no es más. Claro, pero claro. Es pues, lo que... 12 y medio, porque, no es lo mismo. Porque por ejemplo, Javibu. Sí. ¿Cuántos años tú tenía hace 3 años? Silencio. A partir de ahora voy a hablar así, ¿de acuerdo? Sí, pero que ¿cuántos años tenía hace 3 años? Bien, ¿yo? No, yo. 3 años. ¿Cuánto? ¡Ay! 13 años. ¡Agárrame la que me crece! ¡Toma! ¡Jaja! ¡Toma! ¿Se las ha visto Lexi como yo no soy tan tonto? Él también cae en cosas. ¡Ja! Ya, pero te has hecho 13 años, no 13. Otra cosa, gilipollas. Pero soy tan para la caída, ¿eh? Pero ha caído, ha dicho 13. Pero no he caído. No, ha dicho 13, ha caído. Sí. Ha caído. Lexi, ¿crees que ha caído o no ha caído? No, yo creo que ha caído. Ha caído. Ha caído, claro que ha caído. Claro que ha caído. Que no ha quedado bien. Hola, Masa. No. Ha caído 100%. Eso es otra cosa. No ha quedado bien. Pero el server va como que va. Oye, como que lo escucho mal todo. Me raya eso. Lexi con Lucas. Divorcio en italiano. Voy a Vanilla. No, ¿cómo? Sí. Chao, chochín. ¿Cómo es lo de... ¿Y tú cómo qué? ¿Cómo qué? Chao, chochín, divorcio en italiano. ¿Y? ¿Tú cómo rabas? Chao, chochín, divorcio en italiano. Lexi, ¿tú cómo rabas? No voy a caer, gilipollas. Vale, yo es, ¿lo de rabas qué es? ¿Tú cómo rabas, Rabbit? Es que yo sé que hay una broma, pero no sé, pero no estoy diciendo. Sí, ¿tú cómo rabas? ¿Tú cómo rabas, Rabbit? ¿Cómo rabo? Pues yo hago. Claro.
Ha caído, has caído, Lexi. Que ni polla, que se está explicando. No, no, no me saques caído, el dedo, que te lo saco yo a ti, Ten cuidado, Te lo saco ahí y te lo meto por la nariz, ¿Qué? El dedo, digo. ¿Y el otro el que ha dicho que es en italiano? Italiano. Divorcio en italiano. Chao, chochín. Pero. Eso debería ser en chino, ¿no? Potrícame el pepino. ¿Qué tipo es? Madre mía, qué tonto eres. Joder, Lucas. ¿Cómo se nota que tienes 16 años, Iros a la mierda a todos. Por favor, déjame en casa, Alexi. Gracias, no, Javi. No, no. No me apetece estar más con vosotros. No me apetece. Pero yo no he dicho nada. ¡Ay, que nos matamos! ¿Por qué? Ay, que se me salta la lagrimilla. Tu coche está desaparecido. Esto es como. Me están poniendo muy amor. Esto es como la del permatrago, ¿no? Sí, igual. Sí. Tú sabes lo que. Nada. Menudo. Me callo. Pero ¿y esta música de... Ay, yo no escucho música. Música de tutorial de copyright. ¿Cómo la pones? ¿Qué dices? Si estás tan famosa en el TikTok. Pero qué música. Esto es de. Claro, típico de Lexi. No, pero espera, déjame en el vanilla, espera. Ay, me está llamando la de UC News. Que tengo que irme. Lexi, vamos para allá, mientras esto va en otro lado. Del UC News. Vale, pero acércame al vanilla. Que tenemos monopatín nosotros. ¡Ah! ¡No! Vale, vale, pues la acerco de vanilla y vengo. Vale, vale. Sí, sí, tú ven, claro. O sea, que haga un poco de taxista el tío este, macho. ¿Pero y esa música? Hostia. Hijo de puta es. Qué hijo de puta es. Me la he intentado, Me la he intentado hacer, el cabrón. Me la he intentado hacer, tío. La madre que le parió. Chan, chin, chon, chun, chan, chan. ¿Ya ha cerrado streaming? ¿Chat? Es que son las 11, es demasiado pronto, yo creo, Ah, pues no. No va a haber un Rubius XQC. Hola. Hola. Ay, jope, nunca hay un recepcionista cuando lo pides, tío. Ya, la verdad es que la policía solo está para dar golpes. Oye, ¿estás viendo el chichón? Sí, por ahora no me duele. Veremos a ver mañana cuando me levante, a ver si no tengo abollado la frente. Sí, a lo mejor tienes un... Te has dado un golpe en la cabeza y por eso... Bueno, ahora ya no puedes sumar o restar o algo así. Que sí que puedo, ¿eres tonto? Sí. A ver, ¿cuánto es 1 más 1? 2. ¿Y 2 más 2? 4. ¿Y 4 más 4? 8. ¿Y 8 más 5? Me la quiero volver a hacer, gilipollas. Casi, joder. Me la quiero volver a hacer. Que ya me la hiciste en el Pacific, Pero y si, imagínate. Puta, me dejaste fatal delante de la tía esa. Imagínate. No me acuerdo, ¿te la hice a ti? Oye, ¿y ese perrito? Mira el perrito. Otra multa, me quiero morir. ¿Y la multa de cuánto dinero son? Hola, perrito. 4 multas de $350. ¿Qué dices? Aquí no pasa nada. ¿Vas a tener que pagar $2,000 por alguien? Eso, pues tu bolsillo. ¿Al concurso de WC News? ¿Concurso de qué? No, no, no. No, ¿os queréis apuntar al concurso? ¿Pero concurso de qué? ¿Qué concurso de qué? De levantar mi polla pulso. Joder, de verdad, voy a empezar a meter puñetazos, me estoy cabreando. ¡Hostia! ¡Ay! ¡Discúlpame! Es que, macho. Disculpa, disculpa. Es que he colapsado. ¿Así lloran los moros? He colapsado, lo siento. Es que yo también he colapsado, la verdad, Mira, ahí va el policía. ¿Dónde? Ahí. Ay. Oye, buenas horas, de verdad. Lucas, Lucas.
Tranquilícese, caballero. Buenas, ¿vale? Señora. Vale, vengo, no, espera un momento. Tranquilícese, que vengo de bastantes avisos, ¿de acuerdo? Estoy bastante cansado y he venido yo hasta aquí sin ser siquiera mando, ¿vale? Por hacer el esfuerzo, ya que no había ningún compañero disponible para ello. Así que o se tranquiliza o se va. Vale, vale. Yo le agradezco mucho el esfuerzo, señora gente, de verdad. Estoy muy triste. Vale, necesito un Kleenex. Me han robado Kleenex mi coche rosita, no otaku. A ver, pillé un poco de papel higiénico del baño. ¿Cómo voy a coger Kleenex del baño? Copy. No, Kleenex, no, papel higiénico, digo. Mando 00 para 10 a pues 10. No, porque seguro ¿por que no? es el papel higiénico de ¿cómo este me malo, pongo así, chicos? Que tiene dos capas. Y duele. Bueno, pero joder, menos da una piedra, ¿no? Sí, ¿qué quieres que me limpie? Javibu, ¿tienes? ¿Dónde está Javibu? Javibu, ¿tienes Kleenex? Tag 01. Y no. Vale, disculpen, que se me ha complicado la malla en un segundo. Dígame, señorita, disculpe. Me han robado el coche. ¿Qué coche? Cuando estaba viendo mi futuro negocio. Es un Maibatsu Sunrise. Maibatsu. Matrícula, por favor. Hostia, vale, a ver qué me acuerde. H4. No, calla, calla. H4. Era broma, era no, broma. No es H4, espérate, ¿vale? Uf, vale. Tío. Vale, ese... Vale, una pregunta. Oh, el sujeto este de su izquierda, ¿quién es? Un moro. Es ¿quién? Colega, es mi mejor amigo. Vale, la que va a poner la denuncia es usted, ¿no, señorita? Sí, yo. Vale, pues usted, caballero, váyase también, por favor. No, es que somos amigos. Vale, y él también es su amigo y se ha ido, no sé por qué, porque a él no le no, he dicho que se vaya, la verdad. Pero él tiene 16 años y está ahora mismo bajo mi tutela. Y de hecho tengo una pregunta para hacértelo. Tengo una pregunta para hacerte, perdón. Vale. Quiero sacarme el carnet de conducir. ¿Cómo me lo puedo sacar? No va a poder. ¿Por qué? No va a poder hasta que no tenga los 18. ¿Cómo? Hostia, qué marrón. ¿Cómo? Vale, te digo la matrícula. Por favor. S-A. S-A. H. H. 86. Vale, es de color rosa, ¿no? Sí, es rosa con pegatinas otaku. Si tiene una vale, Play en el vale, maletero. Vale, tranquila. No es una Play, ¿qué? Es una Polystation, ¿eh? Eso no es la Play, Lexi, no mientas. Es la Play. Es la 1. Es la Play que hay en las ferias y que te venden ahí. ¡Ay, pues yo payo! Tengo más que tú, te que por damos menos la Polystation, payo. La Polystation 4, buenísima. Pero Lucas, cállate, por favor. Vale. Por favor. Que llevo intentando hablar un rato. Sí, ¿qué ha pasado con el coche, señora gente? A ver, pues lo que ha pasado tal cual no se lo puedo decir porque no lo sé. Se lo han robado, voy a poner una nota con respecto a ello. Si me dice su nombre también, aparte de la matrícula del vehículo. Sí, me llamo Alexandra Bennett, con dos N's y dos T's. Entrégueme su ID. Vale, sí, mejor. ¿Y va a pagar las multas? No, las multas no las tendrá que pagar, pero tendrá que pasar por aquí para justificarlo. Durante el periodo que el vehículo esté robado, por así decir. Si en algún momento lo encuentran, desde hoy que se ha puesto denuncia hasta listo, hasta que se encuentre, pues no se le pondrán las multas. No deberían. ¡Oh! ¿Pero es que? ¿Cómo voy a pagar yo esto? Lexi se no, llama no, usted Alexandra. No lo va a tener que pagar. Vaya, vale, espero vale, que vale. No. En teoría no debería llamarla tenerlo Alexandra pagar. No tendría, que Lexi. No debería tener ¿qué pensáis? Problemas. Vale, pues de un momento que dejo constancia, ¿vale? Y ya se podrían ir, no tiene que hacer mucho vale, más. Vale, muchas gracias. ¿Puedo coger ya la ID? ¿A dónde has ido, Javi? No, no, un momento. No, todavía no lo coges. Vale, genial. No sabía que te llamabas Alexandra. ¿Y de dónde crees que viene Lexi? Pues de Lexi, yo qué sé. Ojalá poder llamarme Lexi nada más. Voy a hacer como mi prima, cambiarme el nombre legalmente. ¿No te gusta que te llamen Alexandra? ¿Por qué se quiere cambiar el nombre? No. O Alex. A mí me gustaría llamarte Alex, ¿puedo? No me llames Alex. ¿Por? Porque es nombre de tío. No, mentira. Conozco 20 chavales que se llaman Alex. Se llaman Alejandro, no Alex. No, ¿y Alex? Pues te puedo llamar Alejandra. No, porque es Alexandra. Alexandra. Claro. ¿Te llamo yo Lucky? Pues no, porque es mejor Lucas. ¿A que no? Es que Lucas es más rápido que Lucky. ¿Podéis dejar de discutir por putos nombres y daros prisa, por bueno, favor? Bueno, tome, señorita, ya se pueden ir. ¿En serio no voy a poder tener carnet de conducir hasta los 18?
No, no debería. Vaya, hasta donde yo sé, no. Igual ha cambiado la cosa. ¿Y lo de moto? Uy, de un momento. Vale. Afirmo, le copio, dígame. Joder. Qué bajón. Qué bajón, Alex. Escucha, que no me llamo, ¿sabes? Vale. Lo lamento, no dispongo ni de un Adam ni de un. A que te llamo Lucky. Como quieras. No vas a poder. Vale. Joder, que no. No te vas a acostumbrar. No te vas a acostumbrar. Vale, no. Nada, lo dicho. Si encontramos su vehículo, le avisamos. Si lo encuentra usted, también venga a avisar, ¿vale? Y sí. Nada, las multas que se le pongan durante el periodo que esté el vehículo robado, por así decir, si no lo encuentran, no tendría que abonarlas, ya que está justificado. Por así decir que no era usted la que lo conducía. Eso sí, si se la ve en una foto conduciendo su vehículo, se le van a poner bastantes multas. Vale, no, jamás. Vamos, jamás. Que te meten en la cárcel, Alex. En cuanto tenga el coche, vengo a avisar, ¿vale? Listo, sí. Pero ¿y si no lo encuentro? ¿Qué hago yo mientras? Si no lo encuentra, pues ahí sí que no le puedo ayudar. ¿No tiene una aseguradora del vehículo? No. Pues todos los vehículos tienen que tener un seguro. Samuel de Luque. Circular, señorita. Así que dígame que sí, porque si no la tengo. Qué tontos sois. No, sí. Sois mazo tonto, chat. Vale, y Samuel de Luque. Contacte con su empresa de seguros y si le pueden proporcionar otro vehículo mientras tanto, pues. Es que sin mazo bobo, chat, te lo juro. Si no se lo pueden proporcionar, sois tontísimos, tío. No podemos hacer mucho. Ni mucho ni nada, vaya. ¿Y me van a avisar si lo encuentran? Hombre, por supuesto, para eso está puesta la denuncia. ¿Pero tiene mi número de teléfono? Sí, claro, lo tengo aquí en esta tablet maravillosa. Vale, genial. Por fin. Vale, pues nada. 10-23-11. Pues, me voy, pues ya nada. No molesto más. Nada. Espera. Mi colega entonces no se va a poder sacar el carnet. Pues creo que no, a ver, que se pase. Pero yo conozco a un chaval, el de My Little, Max. ¿Sabes que eres? Max tiene 17 y tiene carné, o eso me dijo. O a lo mejor a ver, es que mintió. Puede ser, deme un momento. Vale. Pregúntalo, por favor, ahí dile 10-10, no sé qué. Un momento. Adelante, 11. Reza por mí, por favor, Alex. No va a ser posible, 11. Se tienen que cargar ustedes solos. ¿Cómo que Luke? Me gusta más como... Negativo, están ocupados. Luke. Sí. Loco. Pero que look ni que look. Vale. Javibu, ¿qué te está pasando, hijo? Creo que sí que se lo podría sacar. ¿Sí? Que no. ¡Ay, bien! ¡Vamos, sí, hostia, pero eso ya Luke! En la autoescuela. ¿Y dónde tiene que apuntarse? Ya en la autoescuela le dicen, claro. Nosotros, ¿y dónde está tampoco... la autoescuela? Coño, pues cerca de Forum Drive. No sé dónde está Forum Drive. Vale, sí, ya sé dónde. Bueno, pues al lado del Vanilla. ¿Al lado del Vanilla hay una autoescuela? Sí, al oeste. ¿Me llevas, Alex? Creo, vaya. Sí, yo ahí te llevo, es donde yo... me lo saqué yo. Vale, sí, sé dónde es, pero ¿seguro? ¿Seguro que está abierto? ¿Javibu? Pues eso ya sí que no sé, yo me lo saqué hace su tiempo, la mira, verdad. Mira, os llevo ahí, os dejo ahí a tomar por el culo, vámonos, que si sí está pasa, bien. ¿Qué le pasa, caballero? Vale. Nos vamos ya, ¿vale? Adiós, policía, tío, muchas gracias, de verdad, muchas gracias, ¿eh? Y puede decirme su apellido por si me preguntan. Sí, Harper. Adiós. Qué majo el muchacho, ¿eh? Ha dicho que le gusta nuestro pelo. ¿Nuestro pelo? ¿O tu pelo? No, el nuestro, porque ha dicho el mío y el de su amigo. ¿Ah, sí? Dudo que sea el de Javier. ¿A ti te gusta mi peli? Y, o sea, mi peli, digo. ¿Te gusta mi pelo? Mi peli. Sí, me encanta tu peli, Luke. Vale. Ok. Si me quieres llamar Luke, yo te llamo Alex. Oye, ¿pero qué te pasa en el mechón? ¿Sin color o es teñido? Es teñido blanco. ¿En serio? Sí, mi color natural es este, el pelirrojo. Pero pensaba que a lo mejor te pasa como algunos medio albinos, ¿sabes? Ya, que ya. Un mechón de pelo ahí blanco, canos. Mira, hijo de puta, como vuelvas a llamarme moro, te juro que te corto los cojones. Me hago unas bolsitas de té con tu puto escroto. ¿De acuerdo? Hostia, pero ¿cuándo te llamas moro? ¿Cuándo te llama moro? Si no te llama moro nunca. Me has llamado moro. Como vuelves a llamarme moro, me hago una bolsita de ti. ¿Escuchas? Vale, lo siento, tío, pero no me apuntes con eso, por favor. No, guarda eso. No lo voy a guardar porque me toca los cojones. Vale, que no te voy a llamar así, Javibu. Príncipe Javibu. Príncipe Javibu. Príncipe Javibu. Príncipe Javibu, te lo juro, ¿eh? Guarda eso. Os voy a dejar donde os tengo que dejar y me pongo. ¿Usted la multa? Sí.
¡Quiero matar a este hijo de puta! Pero escucha, si no lo vas a pagar, ¿qué más te da? Que ya que porque ya paguen muchas multas. Callad, pues se ve ahí, en la historia. Vale, ¿tiene diseño cómo sacar del canet? Sí, por fin. ¿Pero eso dónde es? Aquí. Bueno, mira, hacemos una cosa. ¿Qué hacemos? Como tengo otro coche, déjame en un depósito. Pero y cojo yo el otro. Tendré que dar clases primero, ¿no? La autoescuela es esta, de aquí. Claro, vale, vale. Sí, pero ¿esto es para hacer el examen o para dar clases? Dar clases te tiene que dar un particular. Entonces te vas con Lexi que te enseña a conducir y luego vas y te apuntas al examen. Vale. ¿Lexi? Sí, yo te ayudo. Bueno, es que yo creo que mejor Max, ¿eh? Porque es que de ti no me fío mucho. ¿Qué? Pero si... Escúchame, si soy tu buena conductora. Bueno, eso hay que verlo, ¿eh? Sí, pero si vas a conducir... Adiós, Javibu. Adiós. Vale, adiós. Adiós. Adiós, Lexi. Adiós. Venga, a ver si no me llamas solo para que te haga de Me taxi. Monte seguro. Iba a llamar a Max. Prefiero que lo haga Max, la verdad. Que solo me has llamado para pedirme cosas. Mentiroso. ¿En serio? ¿Pero no te fías de mí? Sí, me fío, pero ya sabes. Pero cosas, ve lento. Cosas de colegas entre mi padre. O sea, Max y yo, ¿entiendes? Vale, entonces, bueno, pues... Es que yo creo que él le va a hacer... Bueno, espérate, le voy a llamar. A lo mejor él no está ahora como para hacerlo, ¿sabes? ¿Y quieres que vayamos al concesionario y te veamos una moto o algo? No tengo dinero. Pero depende de cuánto cueste. ¿Te podemos comprar una Fagia o una scooter de esas? No, yo scooter ¿Quieres no. una scooter? No, porque eso no corre nada. Pero, ¿qué quieres que corra? Max. Vente. Vamos Max, hola, Lucas. ¿Dónde estás? Hola. En el Manila. Ah, ¿estás ocupado? Oh, no estoy desocupado. Lo digo porque, como ya tengo 16 años, podría conducir. Sí. Y tendría carnet de conducir. Entonces, si ¿sí me puedes enseñar a conducir, o no puedes. Estoy Lexi, Lexi cuando también quieras. Quiere, pero no sé, mejor en plan entre colegas y ya sabes. Cuando vos quieras te enseño, no pasa nada. Vos me decís y te doy una mano. Vale, pues ahora en un rato voy al Vanilla, ¿vale? Dale, vos venís. No te vayas, ¿eh? Estoy con Vanessa. Dale. Sí, sí. Dile a Vanessa que es una puta sosa de cojones. Aunque creo que te quería enseñar Vanessa, ¿eh? No sé, ¿eh? Que me está... Que el otro día me dijo que paso su autoridad, ¿sabes? Y cosas así. Bueno, yo voy allí y pregunto al aire. Si ella no dice nada, vienes tú conmigo, ¿ok? Bueno, dale, vos preguntas. Yo, si no, te enseño. Dale. Venga, vale. Vamos, chao. ¿Qué haces? Echando gasolina, tío. Joder, ¿no tenía gasolina este coche? Pues no, estaba todo seco. Es muy poco tú este Menos coche, mal, ¿eh? Que tengo el... ¡Ah! ¿Qué? ¿Qué? Espera. ¿No me monto? Ahora, vale, sí, no había problema, tío. Era una broma. Ah, vale. Bueno, vamos. Que sí, a que no pega nada conmigo. Parece de una tía todo seria. La verdad que sí. ¿Podrías así? A ver, haz como. Intenta actuar como de seria. ¿Qué quieres, señor? No, pero coño, en plan, incluso cambia la voz, ¿sabes? En plan, rollo. Oh, ¿qué quieres, señor? ¿Que la ponga más grave? Sí. ¿Tú podrías? Creo que no me va a salir, ¿eh? A ver, yo tengo mi voz normal, pero también puedo. Por ejemplo, puedo hablar así también. Vale. O puedo hablar así también, ¿sabes? ¿Qué quieres? No me sale. ¿No te sale? ¿Sí te sale? No. Te sale un poco mejor, ¿eh? ¿Qué? A ver, lee una frase, yo qué sé. Di, por ejemplo... 33 mesistos ya a seguir así, crack, y un beso. El domingo yo confío en... La 33. El domingo yo confío en la 33. Hostia, pues sí, ¿eh? ¿Así mejor? Sí. ¿Lo he hecho bien? Sí. Uah. La verdad que sí. Oye, pero que yo no tengo dinero, Lexi, o sea... Pero vamos a ver cuánto cuesta. A lo mejor un descapotable te cuesta 20.000. Vente por aquí. No. Ah. Ey. Bueno. ¡Hombre! ¡Cabé! ¿Pero qué cojones? No soy yo, Guillo. Ah, ¿no eres Cabé? Me confunden siempre. Perdona, tío.
Tranqui, tranqui. Hostia, Alex, qué vergüenza, coño, me he equivocado. Mira, voy a matar al cabe como lo pilla, que lo sepas. Me he equivocado, ¿por qué cacho el cabe? Porque va mandando un nude mío, que no es un nude, ¿no? Y va a pasar. ¿Cómo? ¿Le manda un nude a cabe? No, no, no. Esto es de madre. Yo iba vestida en bikini. Ya, y ya. Me hizo una foto porque me dijo, posta para una foto. Posté y se la va mandando a todo el mundo. Madre mía. Oye, ¿estás aquí conmigo? Sí. Ah, vale. ¿Qué miramos? No sé, tú dime, porque yo es que no sé de coches. ¿Qué quieres? ¿Coche o bici? O sea, bici, moto. Moto, mami. ¿Moto o coche? ¿Cuál quieres? No sé. Hostia, te pega el brioso. ¿Cuál? ¿Qué me puede pegar a mí? Mira, vete a compactos. A ver, compactos. Sí, mira el brioso 300, mira qué mono. A ver. No. No. ¿Por qué? Hombre, pues. Que te cagas. No. La verdad es que no. Joder, pues eso tiene pinta de correr, ¿eh? Yo quiero que me digas que cuál me pega a mí. Es que a ti te pega, no sé. A ver, vamos a ver, ¿vale? Venga. Es que, ¿qué es lo que te gusta? Pero no te he dicho lo que me gusta, he dicho que crees que es lo que me pega a mí. Es que a ti te pega eso, pues un cochecito pequeño. ¿Un pequeño? ¿Crees que me pega a mí? Sí, pues no creo que pueda con algo grande. ¿Pero tú eres tonta o qué? ¿Yo por qué? ¿Cómo que no me pega algo grande? Entonces, ¿para qué me preguntas? O sea que... ¿Me ves chiquito? Pero ya crecerás. Ya. Hostia, el búfalo está guapo, lo que me hace cuesta una pasta, ¿eh? ¿Dónde está el búfalo? ¿En compactos también? No. No. En muscles. Ah, en muscles. Sí. Buah, pero es que este coche no... ¿110.000? Sí que no tengo dinero. Sí ya, que no... cuesta una pasta. No quiero mirar, ya está, ala. Sí que no quiero mirar, sí que Lexi, no quiero mirar aquí, coño. Me voy. Ay, Dios. Madre mía, llevo, chat, 9 horas 44 minutos de streaming, ¿eh? 9 horas 44 minutos de streaming. Estamos. Hoy he empezado con subs actuales con 4.800. Y somos ahora mismo 5.398. ¡Qué locura hoy! O sea, no sé. Hoy ha sido el día de que todo el mundo se suscriba al canal. Parezco y yo, Juan. Pero estoy a 2 subs de los 5.400. Hay que llegar, coño. Tengo el perfecto. ¿Cuál? A ver. ¿Cuál? Me acuerdo cuando hacías casi 12 ¿cuál? Horas todos los... Chevrolet. ¿Cuál es ese? Cuesta 20.000 pavos. Es de 4 y corre que te cagas. ¿El Chevrolet? Chevrolet. ¿Cheburake? ¿Y dónde está ese? Hay que ver los resubidos. Están clásicos. ¿Clásicos? Sí. No lo veo. Sí, sigue. Tiene que verlo. Chevrolet se llama. Chevrolet. Vete para el barrio, Chucky, ya sí, está. Pero ¿cómo me puedes decir que ese coche me pega? ¡Pero es un coche de viejo! Escúchame, que eso se estuviera a tope de pago y está todo guapo, hazme caso. Ese coche no me queda bien. Escúchame, Black... que corre, que flipas, y es de 4. Pero que además son 20.000 dólares, no tengo dinero, debería trabajar primero. Black, me espero. ¿Cuánto ahora tienes? Vale. ¿Cuánto tengo? Pues es una buena pregunta, la verdad. Joder. Lexi, ¿tú cuánto dinero tienes, hija? A ver.
¿Cuánto dinero tengo? ¿Dónde está el banco? Dime. ¿Cómo te llamabas? Yo no te he dicho mi nombre en ningún momento. Ah, vale, vale. Como me has dicho antes, KB, KB. Claro, porque pensaba que eras KB, pero si no eres KB, pues nada. Ah, dale, dale. Hay un mercado aquí. Carlos Vera y Chicharito. ¿No sabes cómo conseguir una morra o cómo entrarle? Los hermanos goleadores damos las mejores existencias para que usted consiga una morra o que consiga chingar por un precio bien rebarato. Y puede ser... Pues seguro que sí. ¿Pero qué es este coche? Tengo ya el coche. 15.000 pavos. Qué guapo esto, ¿eh? ¿Cuánto? ¿15.000? 15.000 pavos. Oye, ¿y cómo sé yo el dinero que tengo si no tengo la aplicación del banco? Ay, que sí que tienes que tenerlo. Se llama carterita, cartera. Ah, cartera, aquí, claro. Claro. ¿Y cómo es el dinero que tengo? ¿Dónde miro eso? Pues ahí te tiene que salir, nada más abrirla. Te juro por mi padre que no me sale. Pues no sé, algo tiene mal en el móvil. Me sale 00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 
¿Quién ha sido? ¿El poli? Un sheriff, uno del sur. No, uno de aquí, uno de aquí. Uno de aquí. Ah, bueno, normal, normal, se ha quedado. Sí, bueno. Un coche sí. Súper chulo. Lexi, ¿cómo que le robaron el carro? Y en el sur son inoperantes. ¿Por qué te lo han robado? No salgo. Me han robado cerca del pie. Oye, 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 el audio, el audio, el audio. Bueno, ¿qué? ¿Me enseñas a conducir o alguien me puede enseñar a conducir? Me estoy mareando mucho. Hablando de eso. Dime. Bueno, nada, se va. ¿Alguien me quiere enseñar a conducir? Sí, 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 yo te enseño, yo te enseño. No, es una pregunta que he hecho al aire, ¿eh? ¿Cómo te gusta, eh? ¿Cómo te gusta? ¿Cómo me gusta el qué? Te encanta sacar el auto. ¿Esta chica es tonta o qué, Max? O sea, no entiendo. ¿Qué cosa? Yo te enseñaría a conducir, no tengo pasta para arreglar el coche. ¿Qué pasa, bonita? ¿Qué va, en caso de que se rompa. Ya. Yo creo que prefiero que me enseñes tú, ¿eh? Vos sacate, mira, si te echas... Mira, vení, Lucas, si te echas... ¡Ay, va! Si te sacas el carnet y te enseña Vanessa a manejar, te regalo un puto coche, te lo juro por Dios. No hay polla. Te lo regalo. No hay polla. ¿Has visto lo que ha dicho, Alexa? ¿Cómo te gusta pedir? Escuche, no me voy a faltar el respeto, Lucas. Te lo digo última vez que le aviso. ¿Pero cuándo te falta el respeto? ¿Yo, Vanessa? Es que lo entiendo. Acabas de hacer. ¿Esta chica es gilipollas? ¿Cuándo he dicho eso? Si no he dicho eso en ningún momento. Ahorita mismo cuando he dicho eso en algún momento. ¿He dicho eso en algún momento, Alex? Joder. ¿Quién es Alex? Es Alex. Tú eres Alex. ¡Cállate, Luke! ¿He dicho eso alguna vez? Max, ¿he dicho eso en algún momento, Max? Me estás insultando. Es que ya me estoy cabreando, la verdad, que a la mínima. Uy, 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 uy. Madre mía. Me da un auto en medio de la casa. Oye, ¿este coche de quién es? Joder, macho, que lo quite. Es el mío, que nos vamos. Pues venga, vámonos. A un sitio donde no podamos lastimar a nadie. ¿Me pongo aquí? Pasa, Alex. ¿Qué coche? Alex, ahora hablamos, ahora nos vemos. Déjate de llamar a Alex. Lexi, te voy a arrancar el mechón blanco. Si lo encuentran mis compas, ya la llamo, ¿ok? ¡Adiós! A ver, Max, ¿en qué sitio le llevamos que no pueda matar a nadie por un atropello tengo una idea, peligroso? Tengo una idea. Pues no sé. Sí, dime. Yo no conozco el sitio. Anda por el estadio. Va mal el server hoy, chicos. Por eso el audio va mal, pero sí, va mal hoy. El estadio... sí. Es que ha ido, está muy petado el server, no sé por qué exactamente. Pues vamos para el estadio. De momento no he visto ningún delincuente en la ciudad y solo policías. Y los policías casi me han atropellado 5 veces ya. ¿Te parece normal? Las policías son la escoria de la City. Lo siento, como veo delincuentes todo el tiempo, ¿eh? ¿Sí? Pues yo no. Las policías son la escoria. Me jodas. Los del sur son la escoria, yo en el norte, ¿no? Bueno, pues probablemente sí, los del sur son la escoria. Ok, bueno, giro por aquí, ¿o qué? Hay unos del sur que son buena onda, ¿eh? Sí, gira izquierda. Bueno, Max, ¿has visto mi última foto de Instagram? 20 likes. A ver. Bueno, la que subí el jueves. Matante por acá para la izquierda. Baja por acá. Tendría que subir hoy una, okay. Max. A ver. Si quieres, luego me la haces. Déjame verla, déjame verla. Sí, 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 yo te la dejo. Acá para la derecha. A ver, todo esto puede ir por aquí. Por acá, por acá, mira, por la izquierda. Sí, pero puede ir tanto por aquí como por aquí. Claro, claro. ¿Has visto la historia, Vanessa? Sí, vi la historia. ¿Y qué? ¿Te ha parecido guapa? Solo sales tú. Bueno, y sale un 50% de tu cara. Un 50% lo vamos viendo, ¿eh? Sí, algo así, ¿no? A ver. Bueno, no subiste ninguna foto, ¿eh? Sí, foto? El jueves subí. ¡Ah! Claro. Ah, sí. Claro. Esta le di like. Como unas alas, ¿no? Ese es, como unas alas. 20 Soy likes tiene. Soy un ángel caído del cielo. Luca, ¿te puedo dar un consejo? Dime. Escuche, Max, por cierto, ahorita que me fijo, ¿sabes que superé ya los 100 seguidores en el Instagram? ¿Has superado 100? Tengo 104 seguidores. Bueno, yo tengo 30 y subiendo, ¿eh? 32, de hecho. Y mi foto con más likes tiene 27. Pues la mía, 20. Casi te supero y con mucho menos likes. ¿Sabes? A eso le llaman tener un montón de influencia. Con pocos seguidores, la gente me ve todo. Oye, me sigue. Oye, dale que mi última foto. Oye, me sigue. Yo no voy haciendo eso, ¿eh? Yo tampoco, ¿qué te crees? Yo sí. Lo hiciste delante de mí. Una vez. Vanessa, ¿y esto? ¿Nací sola y moriré sola? ¿Cómo? Ay, por Dios, son frases, Max. No empieces, ¿eh? Bueno. ¿En serio has puesto eso? ¿Cómo era tu Instagram, Vanessa? Débora. ¿Y por qué Débora, si no te llamas Débora?
Bueno. Porque el... Bueno. No okay, lo porque, bueno. ¿Por qué? Porque le decían así de chiquita. ¿Te llamaban Débora de pequeña? No, porque lo devoro todo. No dejaba nada en el plato. Por eso me llaman Débora. ¿Dónde está ese comentario? Nací sola y moriré sola el sábado. Uf, eso es porque estabais enfadados, ¿no? Bueno. ¿No? Vamos a aprender a manejar. Y por cierto, espere, ¿leyó el mensaje que le dejó su primo? Mi primo, sí, sí, tu primo, sí. ¿Qué te dijo? ¿Qué quieres que te lo lea? O sea, vamos a ver, son cosas de mi... De, sí, porque de... quiero ver si me mintió. No, no, porque quiero ver si me mintió. Hola, chaval, soy Hans, el primo de Max, los Winchester. Quería comentarte y dejarte claro que tu tutora legal es una retrasada de cojones. Y que no tienes que respetarla, ya que ella dice que te cuida, pero en verdad el que cuida de ti es Max. Un abrazo, chaval. Fíjate lo que ha dicho. Me jodas. Sí, sí, me ha puesto eso tu primo, ¿qué te parece? A ver. Mira, mira. Mierda, no me jodas. Mira, mira. Joder. Vení, vení, Luca, vení. ¿Dónde te vas? Vení, vení. ¿Qué, tío? ¿Qué puta mierda, tío? A ver. Enseña. Dame el celular, Lucas. Toma, toma. Me jodas que te. Me jodas que te puso eso. No pondría eso. Es que, tío, es que me estoy rayando, me estoy rayando. Pondría eso, pondría eso. Está gracioso, ¿Quién, no, es, quién, ¿quién es el 271? No pone eso, Lucas. No pone eso, ¿qué pasa? ¿Te lo habías creído? Toma, léelo bien, léelo bien, toma. ¿Qué pasa? ¿Que tenéis que ver mi móvil o que no me creéis o qué? Ya, ya, claro, claro. ¿Y tú por qué dices eso? ¿Me estás llamando retrasada? ¿Quién, yo? ¿Y que el que te cuida es Max? Yo no he dicho eso en ningún momento. Leyendo, bueno, te has inventado eso a la marcha. Llama al celular, un segundo. Yo no he dicho eso en ningún momento. ¿Ah, no? Hola, chaval, soy Hans, el primo de Max, los Winchester. Quería dejarte claro que tu tutora legal es Vanessa y a ella siempre vas a tener que respetarla. Pero yo le he contestado. Bueno, se marcharon todos, por cierto. ¿Por qué? Porque se fueron a unas islas. ¿A dónde? A vivir, no sé, tampoco me importa. ¿Qué dices? ¿Cómo que se han ido todos? Sí, ya no están acá, ninguno. ¡No me jodas! ¡Joder! No, te lo digo totalmente en serio. ¿Para unos que conozco, macho? ¿Y dónde voy a trabajar entonces? No te pierdes nada, pues bueno, ya buscarás usted un trabajito ya que tiene 16 años. A tomar por culo, me cago en la puta. ¿Y, bueno, ¿y lo del colegio qué? ¿Averiguaste sí, algo? Sí, ya le he encontrado algo, después le llevo y le enseño. Súbase al auto que le voy a mostrar unas cosas. A ver. Ok. Ignore el café, ¿ok? ¿Ves esta palanquita aquí? ¿Cuál? Esta, la que le estoy señalando. Sí, sí, sí. Es la palanca de cambios, ¿ok? Ajá. Esto lo va a tener que utilizar para cambiar las marchas. Uh-huh. ¿Ok? Y las marchas las vas a cambiar en función de la velocidad y las revoluciones que tenga el auto. ¿Pero cómo las cambio? Vale, ahorita le muestro. Ajá. Tiene que pisar este pedal de aquí. ¿Ve? El que está a la izquierda del todo. A la izquierda del todo, ¿vale? Este chiquito, ok, pues es el... ¿Pero está duro o no? No, está muy, está blandito. Lo que pasa es que le tienes que pillar el toque, sí, para que no se te cale el auto, ¿ok? ¿Y cómo hago para que no se me cale? Pues tienes que levantar el pie muy poquito a poco, pisas a fondo, cambias la marcha y cuando quieras meter esa marcha tienes que levantar poquito a poquito el pie, ¿ok? Le sabe. ¿Y el otro? Ok. Vale, pero o sea, entonces, ¿y qué hago con el pie derecho? Con el pie derecho lo va cambiando entre el acelerador y el freno, ¿ok? Vale, y para cambiar entonces de marcha no tengo que pisar nada con el derecho, ¿no? Pues según, si es un diésel... No, por lo general,
no hace falta pisar mientras cambias la marcha, pero si usas gasolina tienes que pisar 100% porque se te va a calar el auto. ¿Cómo, ¿okay? ¿Cómo? No entiendo. ¿Qué más da eso? Pues porque así funcionan los autos. Vale. Vale, pues voy a intentarlo, venga. No, espere. Espere un momentito, ¿sí? ¿Qué espero? Porque para subirse se tiene que subir aquí y me da miedo. Ok, el de la derecha del todo es el acelerador y el del medio es el freno, ¿ok? Vale. Esta otra palanca es el freno de mano. ¿Y eso, ¿okay?, qué hace? Pues que no se mueve el auto mientras que tenga esto subido, ¿okay? ¿Pero este coche es gasolina o qué es? Este coche es gasolina, sí, porque es muy viejo. Así que tiene que pisar el acelerador, ¿ok? Cuando vaya a cambiar la marcha. Pero eso es una movida, yo no sé hacer eso, ¿eh? No, pues ya lo practicará. Vale, vale. A ver, ¿puede ser un inciso pequeño? Bueno, no lo hago, no. Sí, hazlo. Sí, hazlo más. Hazlo. Puedes hacerlo. Que yo no soy profesora de autoescuela. No solo el embrague, ¿sabes? Vos vas, o sea, vas subiendo uno y vas bajando el otro, ¿sabes? ¿Cómo? ¿Tengo que hacer una coreografía? Hostia puta. No, cabrón, que mientras vas... O sea, vos tenés al fondo el embrague, ¿bien? Y ahí haces lo que dijo Vanessa, pones primera, ¿bien? Que fíjate, en la palanca está el simbolito, ¿ves? Que está para la izquierda y para arriba. Sí, ahorita se lo muestro yo, la primera, segunda, sí, bueno, tercera. Y sí, ahorita se entonces, lo muestro. Entonces, vos vas subiendo uno y el otro lo vas pisando muy levemente, ¿sabes? Ajá. Cuando subes el del embrague, pues eso lo haces. No aceleres a tope porque, bueno, entonces chingamos, o sea, nos vamos a la verga. Si aceleras al toque, se te para el auto. Exacto, o sea, vale, vas a calar. Entonces, lo que tienes que hacer es tienes que levantar muy poquito en poquito el embrague y muy poquito en poquito tienes que acelerar. O sea, no haces pum y lo hundes, ¿no? Joder, es que es una movida, ¿eh? Es una coreografía. Subís uno y bajas el otro muy lentamente. Claro. Menuda coreografía. Exacto, si agarras la mano, lo haces más rápido. ¿Y cuándo tengo que cambiar de marcha? Pues según las revoluciones de la velocidad que vaya, ¿ok? En las primeras marchas, como para salir, si el ahorita mismo el auto está parado. Para salir tendría que meter primera. Cuando llegas a unos 20 o así, 30 por hora, cambia segunda, ¿ok? De 30 a 60 va en segunda y luego ya cambia tercera, si quieres más rápido, ¿ok? No todos los autos tienen sexta. ¿Alguna duda más, chicos? Este solo tiene hasta quinta y luego ya marcha atrás, ¿ok? ¿Seguro que es así? Sí, este auto sí. Ok, vale. Este es un auto muy viejo, tienes que tenerlo en cuenta, ¿ok? Bueno, no se maneja tan bien como uno moderno. O sea, cuando vaya a 30 km por hora, de primera a segunda, ¿no? No, cuando vaya a 20. A 20. Mete segunda. Sí, vale, sí. ¿Y segunda, tercera, cuándo? La tercera cuando vaya a 40. Cuando vaya a 40. Uh-huh. Vale. Cuando vaya a 60, entre 60 y 70, la cuarta marcha, ¿ok? Ok. Y luego ya, por autovía, pues un momento, quinta, Vanessa, que me no llaman. ¡Que lo quema, little! ¡Que lo quema, líder! ¿Cómo tú estás, coño? Pues aquí estamos, perdona, loco, que he estado jugando al Valorant y todo eso. Perdona, tío, que está jugando al Valorant fuera de la ciudad hace unos días. Voy a... Pues yo también andaba de que por ahí perdido. No te rayes. Estoy aprendiendo a conducir, que me están enseñando, que tengo 16 años Lucas, ya y voy a... estás aprendiendo a manejar, prestale atención a Vanessa. ¡Mierda, muy líder! ¿Por cómo así? Escucha, que yo... es que el profesor me está diciendo que cuelgue, tío. Joder, qué mierda. Sí, maldito imbécil. A mí también es que me decía que colgara y que no pusiera música, mamá. Wow, no me dejaban poner music en las prácticas. Madre mía. Bueno, luego te llamo si quieres. Ok, hablamos ahorita. Venga, hasta luego, mi little. Chaito, muy líder. Ya estoy. Ok, y cuando vaya pues a más velocidad, que vaya por la autopista, pues por lo general a la quinta marcha siempre, ¿ok? Quinta marcha, vale. Quinta marcha es la máxima. Es la máxima que tiene este auto, sí. ¿Hay otros que tienen más? Sí, los deportivos, tienen sexta marcha. Ya, en verdad eso ya lo sabía porque está jugando a juegos. Juega en Need for Speed. Ah, yo no he jugado jamás a videojuegos de autos, pero bueno. Y luego está aquí... Para cambiar, ok, para poner marcha atrás, ok, es... Ah, eso es, marcha atrás, ¿cuándo? Hacia la derecha a tope, ok, en ¿sí? este auto es a la derecha a tope y para abajo, ok, hacia usted. ¿Para abajo? Sí. ¿Para abajo? La derecha a tope y hacia atrás, hacia la parte de atrás del auto, ¿sabes? Vale, o sea, donde pone R, ¿no?
Exacto, donde pone R. Y además vale. Tienes que hacer presión hacia abajo, ¿ok? Ok, vale. Hago presión, listo, presión hacia abajo. Vale, ¿ya puedo? Se me olvida algo. A frenar. Sí, le he dicho que el del medio es el del freno. No pise el freno a tope, eso también lentamente, o sea, vaya graduándolo. ¿Pero qué? ¿Es como el embrague o cómo es? Conforme frene, pisa el embrague para que no se le cale, porque si va a parar de toda la velocidad, tiene que reducir marchas, ¿entiendes? Sí, pero que el freno es igual de duro que el embrague. Sí. No. No. De hecho, el freno es muy sensible. De hecho, o sea, si con Laura conduce, chicos. Y al freno ya el auto te va a frenar bastante, ¿sabes? Por eso lo tienes que graduar. Y conforme vaya frenando, esto es un lío, tienes que pisar el embrague y bajar la marcha, ¿ok? Porque entonces se dice grillar el motor. Sí, se puede decir. A ver, la pierna izquierda, déjatela siempre para el embrague y la otra la vas usando o para frenar. Sí, o para eso ya se lo he dicho, que con la derecha tiene que ir manejando los otros dos pedales. Ok, a ver. ¿Se lo pregunto? Vamos a intentar que meta primera, aunque sea, ¿sabes? ¿Se lo pregunto, chat? Voy. Escuche, pero todo esto con el freno de mano puesto, ¿eh? Sí, claro. A ver. Gestión de documentos. Uy. Coño. Entonces, primero, ¿qué haces? Esto no es. Colocar los espejos. A ver, primero. Eso no se los hemos explicado. Hostia, es verdad, eso no me lo has dicho. A ver, dime cómo. Pues mire, ¿ves la ruleta esa que tiene ahí? Pues con eso gradúa los dos espejos exteriores, ¿ok? Ajá. Tienes que ver tu lateral del auto un poquito, levemente, y tienes que ver la carretera, ¿ok? Vale. Y bueno, el espejo este de arriba. ¿El espejo de aquí arriba? ¿Qué tengo que ver con eso? Pues por detrás. Tienes que ver al auto que llevas detrás. ¿Al auto que tengo detrás? ¿Y si no tengo ninguno? ¿Cómo sé si está bien colocado o no? Pues porque tienes que estar viendo toda la parte de atrás. Toda la ventana de atrás la tienes que tener en visual. Vale. Pues venga. A ver. Voy a intentarlo. Coloca los espejos lo primero, de la derecha y de la izquierda. No tendría el cinto colocado. Ah, sí, yo no sabía que esta chica conducía. Yo pensaba que yo la daba por perdida. ¿Te falta nada, Lucas? ¿Qué me falta? No sé, a ver. El piti en la boca, no, como los hombres. No, otra cosa. Otra cosa más de hombre. ¿El qué? ¿Más de hombre? ¿Qué pasa si chocas? Ahora mismo, agarras, ¡pum! A los pedos y chocas contra algo. Es que yo no me voy a chocar, cabrón, porque soy buenísimo. Pues bueno, pues entonces, ¿no te falta nada? No sé, salta el airbag, yo qué sé, que me ¡ah, coño, vale! Pues no, pues el no, cinturón, pues, el cinturón. Ahí va, bien. Me Dios falta mío. El cinturón. Ponte el cinturón, protege tu vida. Era una nana que me cantaban claro, a mí, ¿eh? Claro. Ponte el cinturón, protege tu vida. Tu seguridad. El carnet y no te pones el cinturón, empezaste como el culo, ¿eh? Yo te lo digo. Ya, la verdad que sí. Pues ponetelo. A ver. Ahí te vale. Muy bien. ¿Sí? Ok. Vale, Max, tengo miedo. Bueno. Está el freno de mano puesto. Algo, me quedo en la casa, está el freno de mano puesto. Y ahora a ver, ¿qué tengo que hacer? Okay. ¿Qué hago? A ver, ¿ya ves todos los espejos bien? Están todos los espejos bien, sí. O eso creo. Ok. ¿Cómo coloco el de la izquierda y el de la derecha? O sea, ¿qué tengo que ver y no ver? Pues tienes que ver pues un 10% del auto, es decir, el lateral del auto y luego la carretera. Ok. Vale. Ok, vale, pues están bien. Y así en los dos laterales, ok, muy bien. Vale, ok. Ahorita lo que tienes que hacer está en punto muerto, ok, está en el medio. ¿Dónde se ha ido tu novio? Pues no querrá que lo atropellemos, yo qué sé. Ah, qué listo. Vale, ahorita lo que tienes que hacer es pisar el embrague, ok. Vale, a tope. Piso el embrague. Ok, a tope. Y ahorita
te voy a... Quiero que tantes con todas las marchas, ¿ok? No subas el pie del embrague. Vale, vale. No lo subas en ningún momento porque okay. no queremos acelerar. Ok. Mete primera. Se vería con el pie derecho pisando. Después mete segunda, embrague. Tercera, cuarta, quinta y después la marcha atrás. No levantes el pie del embrague en ningún momento. La primera. Vale, pongo la primera. Okay. ¿Ahí te gusta? ¿El juego de pies está bien? Bueno, ahorita mismo como tenemos la palanca, pues sí, da igual. Pero luego esta no conduce, tienes chicos. Que tener el otro pie derecho listo para acelerar. ¿Cómo que el pie penal, derecho? ¿Okay? Si el pie derecho lo tengo puesto en el este, en el embrague. No, el pie es izquierdo, tiene que... Ay, ¡no jodas! ¡Ay, la madre que me parió! ¿Qué hago? No levante los pies ahorita. ¿Y cómo hago? ¿Cómo hago? ¿Cómo hago? Pues mete el punto muerto. ¿Y dónde está el punto muerto? Eso no me lo has dicho. En el medio, te lo he dicho. Ah, en el medio, vale. Sí. Y ahorita ya puedes levantar de nuevo el pie. No pongas el punto muerto. Vale, ahora. ¿Y ahora ya puedo levantar el pie? Sí, levanta el pie y colócate bien los pies, vale. Por Dios, que pareces ortopédico. O sea, que es con el pie izquierdo el embrague y el freno, ¿no? Claro. No, con el pie izquierdo no más. Nada más que el embrague. Con el pie derecho, izquierdo el embrague y con el derecho el acelerador y el freno. Con el derecho el acelerador y el freno, exacto. Vale, ok. Según si necesitas acelerar o si necesitas frenar, ¿ok? Vale. Listo. Vale, qué miedo me das. Vale, ok. Ahora, con el izquierdo pisa el embrague de nuevo. Ahí estoy. Ahí. Muy bien, no lo levantes, mete primera. Vale. Ahorita mete segunda. Vale, pongo segunda, ahí está. Ahí, que entre bien. Ahorita la tercera, que es hacia abajo. ¿Hacia abajo? ¿La tercera hacia abajo? No, hacia arriba. ¿Hacia arriba? Perdón. Ahí, muy bien. Ok, la No parece que hayas conducido tú mucho, ¿eh? Que sí, carajo. Lo que pasa es que estoy mirando a Max, que no sé qué está haciendo. ¿Con quién estás hablando, Max? Con la otra. No, no, ¿cómo que con nadie? Entonces, ¿con quién te fuiste a hablar? No, con nadie, literalmente con nadie. ¿Y por qué te vas? Ah, porque estaba contestando una cosa en el móvil. Pero no estás hablando con nadie, ¿no? Uf. No, nada, si no llama a nadie. Uff. Pero me habló por Instagram. Yo te estoy diciendo hablando, no llamar. Ay, que estoy con la segunda. Hablando. ¿Dónde está la tercera? Estaba hablando con uno de Choma Cachorro que me escribió por Instagram. Ok. Oye, La tercera arriba. Ahí está, vale. En medio. Muy bien. Ahora la cuarta, la quinta y después marcha atrás. La cuarta abajo. Y bien, la quinta arriba. Derecha arriba, ¿no? Derecha a tope y hacia arriba, sí. Vale. Y ahorita la marcha atrás, que es lo que le había explicado. Derecha a tope y hacia abajo. La marcha atrás. Eso son muchas cosas en la vida, ¿no? Sí, son muchos dolores de cabeza. 31 meses Folita es mi única relación y muy larga. Vale, para abajo, ¿no? Un abrazo desde Argentina, vale, ya. El campeón del mundo y del mejor portero. ¿Y ahora vale, qué? Okay. Ahorita ya sabes para dónde va todo, ¿no? Te lo sabes de memoria porque te lo tienes que saber de memoria porque tú no puedes mirar. ¿Qué ha dicho el 33? No me da cuenta. Cambia. Tienes que tener todo el rato la vista al frente, ¿ok? Vale. Hacia la carretera y los espejos. Vista al frente, ¿ok? ¿Qué ha dicho el 33? Exacto, así que memorízate. Todas las marchas. Primera, segunda, tercera, a ver, primera, segunda, tercera, vale, arriba. La segunda es abajo. La tercera es abajo al centro. No, arriba. Arriba. La primera es izquierda y para arriba. Cuarta, el ID de Max abajo. Es 33. No será capaz, ¿no? Vale, bien, ¿eh? Vale, creo que los tengo todos. Creo que los tengo todos. Dilos. A ver, primera está abajo arriba. La segunda es abajo. ¿Cómo? Primera abajo arriba, no, primera está arriba. Eso, perdón, izquierda arriba. La segunda izquierda abajo. La tercera el centro arriba. La cuarta al centro abajo. La quinta para arriba derecha y la marcha atrás para abajo abajo del todo, ¿no? Y en la derecha. A la derecha del todo, para abajo y para abajo. Para abajo, para abajo. Presión. Claro, dándole como para abajo, ¿no? Así en plan. Plup. Presión, sí. Ahí, muy presión, bien. Presión muy hacia bien, abajo. Ok. Uh-huh. Abajo, arriba. Ok, listo. Pues pon punto muerto para levantar el pie del embrague. Vale, pongo punto hay muerto. Hay que explicarle más cosas. ¿Levanto el pie? Sí, ahorita que está el punto no muerto. No pasa nada, ¿seguro? Levantar. No pasa sí, nada, si ¿no? Has puesto, si has puesto el punto muerto, sí. Has vale, puesto vale. el punto muerto. Sí, 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 sí. Ok. ¡Pero pon el punto muerto! Que ya lo he puesto, coño, que estoy dando... A ver si le doy el acelerador, ¿qué hace? ¡Hola, hola!
Claro, claro, claro. Como no hay ninguna marcha, no pasa nada, ¿no? Mira, mira. Mira, Vanessa, mira. ¿Lo escuchas? Yo no tengo paciencia para enseñarle a un crío a manejar, Max. A ver, okay. Lucas, a ver, concéntrate. Vale, ¿esto pueden hacerlo? Para calentar el coche un poquito, ¿no? ¡Yo qué sé! ¡No soy mecánica! Escúchame, presta a Vanessa porque calentito te vas a quedar, ¿eh? Vamos. Vale, venga, Vanessa, dime más. Ok, los intermitentes. Intermitentes, hostia. Claro, exacto. ¿Por qué no hay un intermitente en cada sitio? Porque, o sea, no entiendo. ¿Arriba es a la izquierda o a la derecha? ¿Y abajo qué es? ¿A la izquierda o a la derecha? Escuche, no los utiliza nadie. Así que no hace falta que los utilices. Vale, pues no lo utilizo. Ok. Pero para probar el examen tendré que saber utilizarlos, digo yo, ¿no? Pues es verdad que le tiene que examinar a alguien. No los claro. usa nadie. No los utiliza nadie. O sea, tú te metes a una rotonda y nadie te utiliza el intermitente. Nadie. O sea, pues yo los uso, Vanessa. Sí, pero para probar... Nadie, no los utiliza nadie. Ya, pero para probar el examen... Dejarle mamá la... Pues pero sí, eso... Sí. Escúchame. Dime. Grapes, igual avisamos de otra manera si giramos para la izquierda o para la derecha. ¿Y cómo para la izquierda, más que nada. O saca un poco el brazo, ¿sabes? Y hacer una seña. ¿Sacar un brazo? ¿Pero no es mejor poner el intermitente? Sí, pero a Vanessa no le gustan. Ya, bueno, vale, pues nada. Ok, Max, sigue con las instrucciones. ¿Por qué? ¿Qué instrucciones? ¿Por qué intenta arrancarlo? Sí, no, pero enséñale lo demás, lo de las luces. ¿Pero a dónde vas? Enséñale lo de las luces, los intermitentes y todo eso. Max, espere, venga un momento. Sí, vengo, ¿qué pasa? Escuche, mejor termine usted enseñarle a manejar. Es que yo aprobé el carnet porque, a ver, en ese momento yo le mamé verga al examinador. Ay, ay, ay. Todo lo que sé, pues todo lo que he aprendido cogiendo el auto. Pues yo el mío lo pagué. Creo que lo estoy escuchando, ¿eh? ¿Lo pagas? Claro. ¿Pero cómo que lo pagas? Claro, que le chupé la pija, burda. Le hice plata. Pues no, no le he hecho por la pija, se lo pago. ¿Pero esto qué coño es, chicos? ¿Esto qué coño es? ¿Enseñar a manejar? Bueno, a ver, yo con el patrulla no respeto la mierda. Yo voy para adelante, no me con la sirena, ¿sabes? Ya, a ver, meto primera y acelero un poco, ¿no? No. A ver, uy. No. Uy. Dios mío. ¿Sacaste el freno de mano, hijo de puta? Oye, no ha ido mal, no ha ido mal. No se me ha calado, ¿eh? Oiga, pero ¿por qué sacó el freno de mano? Espérate, lo pongo otra vez. ¿Sacaste? Ya está. No lo pongas, no lo pongas más. Sácalo. ¿Lo quito? Tira para arriba. Ajá. Escucha, vale. Que aprendas como nosotros aprendimos. A ver. Mamando verga, no, lo siento. Vamos a hacer una cosa. ¿Qué hago? A ver. Vas a tener que llegar al parking de acá enfrente, ¿sabes? Tranquilito. ¿Al de enfrente? ¿Cómo te explica? Sí, acá al frente. Al de enfrente. Vale, a ver. Ya, no sé qué fondo. Un saludo. ¿Pero esto es solo primero o también tengo que meter segunda? No. Ahora estás en punto muerto. Pone embrague a fondo. Embrague a fondo, ¿vale? Bien, ahora pone primera, que es para izquierda y un poquito para arriba. ¿Primera? No sueltes. Vale. Tengo que ir a fondo. Vale, pongo primera. Ahora, bien, pones primera, bien, perfecto, ahí va. Ahora, pone con el pie que vas a ir soltando, que es el del embrague, bien, que va a ir subiendo lentamente. Y con el acelerador. No, tranqui. Con el acelerador, bien, vas a hacer lo inverso, o sea, uno sube y el otro baja. Vale. Muy lentamente. Recuerda que si quieres frenar, pisas de nuevo el embrague a fondo, ¿ok? Sí, para frenar, escúchame. Vale. Para frenar es embrague y le das al freno, ¿sabes? Muy lentamente, pues si le das a fondo, pues bueno, pues ya sabes. Te ha llegado un WhatsApp, ¿eh? Sí, un WhatsApp. Pues sí. Llego. La otra, ¿eh? Yo no digo nada. Otra, bueno. Tira para adelante. A ver. Embrago y pa'lante, ¿no? Poco a poco. Sí, poco a poco. ¡Hostia! No. A tomar por culo. Me cago en Dios. Pero cuando me equivoco. ¡Pero vos sos boludo! Me he equivocado. Pero mete primera, ¿no? Reversa, me he equivocado. Pero ¿cómo te puedes equivocar si literalmente está uno en una esquina y la otra esquina? Pues te juro que yo he metido primera, ¿eh? Pero si sí, primera okay, es... Vanessa, si te prometo que metió primera. Te prometo que metió primera. ¿En Europa o qué? Vale, a ver, meto primera, ¿ok? Y para adelante poco a poco, ¿no?
A ver. Pone primera bien. Ahí, ahí. ¿Lo ves? Está bien puesta. Ahora vas soltando un poquito el embrague. Vale. Al mismo tiempo, vas a ver que agarra envión. Entonces vas dándole al acelerador muy lentamente. Vale, a ver. Tiene que ser algo al inverso, básicamente. Acelero. Acelero. Poco a poco. Vale, ahí. ¿Ahí? Sí, ahí. Mira. No está mal, ¿eh? No está mal. Ahí. No está mal. Uy. Un poquito. Ahí está. ¿Sabe manejar un volante como en el Fury Speed ese donde jugó? ¿En dónde? ¿El qué? El Fury Speed ese donde jugó. ¿Qué Fury Speed? ¿Qué dices? No sé, el juego de autos que dijo. Need for Speed. ¿Sabe manejar el volante al menos? Sí, claro. O sea, el volante sí, coño. He jugado un montón de videojuegos de volantes, sí. Recuerde mirar los espejos que no los miró ninguno. De pequeño jugué al GTA V, sí. Oh, son muy violentos, Ya, pero bueno, lo jugaban todos mis amigos. ¿Cómo no iba a jugarlo? No, está bien. Fury Speed. Tiene que ser, no me jodas. Bueno, ¿y ahora qué? Ahora lo saco de aquí, ¿no? Vamos a una cosa. Claro. ¿Vas a sacarlo para dónde? ¿Derecho o izquierda? A ver. ¿Dónde lo sacarías? Pues izquierda, ¿no? ¿A la izquierda? ¿Estás seguro? Sí, claro. Pues mira cómo está la flecha esta. Hay una flecha para la derecha y otra para la izquierda. Ahora pues vamos a hacer toda la vuelta para la derecha, ¿ok? Vale. ¡Uy! ¡Hostia! Guarda con el auto. Tira un poquito para atrás. Pone reversa un poquito. Vale. Ahí va. Bien. Y anda acomodándole con el volante, ¿sabes? Para allá, para la izquierda, ¿no? Para el otro. Ahí. Vale. Ahí va, de a poco. Y ahora gira para la derecha. ¿Derecha? Sí, para la derecha. Ahí va agarrando envión. Ay. Gira derecha. ¿Está bien, no? Sí, bien. Joder, no soy capaz de ir recto. Ay. Dios mío. Frena un momento. Vale. No puedes ir de un lado al otro. El volante. Joder, es que es difícil ir recto, te juro que es difícil ir recto. ¿Tienes Parkinson? Que no tengo Parkinson, coño. Que es que lo estoy diciendo. Que es mi primera vez, Max, joder, que es mi primera vez. ¿Estás temblando los brazos? Ok. No, tu primera vez seguro que fue igual, coño. Macho, de verdad, soy un poco empático, tío. Pasa que yo aprendí con tractores. ¿Qué crees que te diga? Esto es otra cosa. Ya, pero es que los tractores seguro que es mucho más fácil. No tienen tantas marchas. Sí, una mierda. A ver. El volante lo tenés que mover lo mínimo. Lo mínimo. Tienes que estar de un lado al otro, ¿sabes? Vale. O sea, el volante. Entonces. Pero ¿cuántos grados? Sí, no, moverlo para acomodar el auto. Tienes que ir recto por el carril. Pero el volante, ¿sabes? O sea, girar, por ejemplo, ¿cuánto es? ¿Cuántos grados son? Son varias vueltas al volante, ¿no? La verdad, soy policía, no soy profesor de matemática. Vos gíralo para que te doble el auto, master. ¿No sabes cuántos grados son? ¿Qué querés? ¿Tira 90 grados para la derecha, boludo? Vale. O sea, dependiendo de la circunferencia del giro que quieras hacer, es la cantidad de grados que tiene que girar. Vale. Si vos querés hacer un giro muy cerrado, pues lo vas a tener que girar mucho. Si no, si es abierto, pues de a poco. Ok, perfecto. Entonces, ahora vamos a hacer una cosa. Vas a agarrar y vas a ir todo recto hasta el fondo. Intenta mantener recto el auto. O sea, pleno primera. Y dale. Recto, mantener recto el volante. Vale. Pero dobla. Vale, a ver. Pero mantener recto por el carril. Coño, que ya voy. Ay, vale. Uy. Puta que te parió, boludo. A ver, recto. Por favor, recto, concéntrate, ¿no? Concéntrate. Okay, focúciate como en el balón y esa mierda. Tiro recto. Mira. Recto. Dándole un poquito, ¿sabes? ¿Y ahora cómo salimos? Para acá. No. Vamos a dar otra vuelta. Doy la vuelta, ¿no? Es una cosa. Vale. Sí, da la vuelta un poquito. No vas a llegar, tenés que meter marcha atrás. Vale. Marcha atrás, despacito y andas girando. No, vale, bueno, bien, vale, bien. Bien, ¿no? Ahora voy más recto ya, ¿eh? Sí. A ver, ahí. Voy más recto ya, cuando necesitas segundo el auto, ¿sabes? Intentás llegar a poner segunda, que estás siempre en primera. A ver, voy a segunda, voy en segunda. Ok, gira a la izquierda. Ahí va, despacito, flojito. Uf, pero me estoy metiendo en el otro carril. ¿Ves? Va un poquito más recto, ¿ves? Ahora va bien. Voy mejor, ¿no? Sí, vas mejor. Uy, sí, ya está, esto es facilísimo. No, guarda con la pared. Es fácil. Bien.
Ok, arrancarlo bien, ¿no? Eso, Gucci. Lo tengo bien, lo tengo bien. Ahora, frenate acá. Vale. Frena. Ahí va, pone punto muerto, todo. Ponete el freno a mano, todo. Vale. Ya está. Ok, de lujo. No aceleres, vamos a una cosa. ¿Lo he hecho de puta madre o no, Max? No, va mejor. Joder, lo he hecho de puta madre. ¿Qué tal? ¿Todo bien? De puta madre lo he hecho. Está a punto de atropellarte, pero todo bien. ¿Qué es eso? ¿Unos conos para qué? ¿Para qué quiero unos conos? Porque eres tremendo cono. Vanessa. ¿Qué? Nada. ¿Qué? No, dime. No, nada. ¿Qué pasa? No, nada. ¿Qué haces? ¿Qué me sacas el dedo? ¿Qué cojones? ¿De dónde sacan los conos esos? ¿De dónde coño sacan los conos esos, tío? ¿Qué? Ahora vamos a hacer una cosa. Vamos a ver si doblas bien, ¿ok? Vale, ¿qué tengo que hacer? Ok, tenés que hacer por la circunferencia de los conos. Gira. Mándate para la izquierda y después gírate para la derecha. O sea, esta a la izquierda y el último a la derecha. Después te volvés y haces lo mismo, pero al revés. Vale. Si no, más mejor. Mira, métete ahora para la izquierda y gira para la derecha, ¿sabes? Y después otra vez para la izquierda. Vale. Ahí, eso. A ver, a poco. A la derecha. A la izquierda. Bien. Espérate, que te tengo la de la vuelta, ¿no? Sí, da la vuelta, da poco. Vale, aquí me da, ¿no? Vale. Okay. Sí, y ahí ahora al revés, bien. Venga. Guarda. ¡Ole! Ahí va. Bien. ¿Has visto eso, Vanessa? ¿Has visto eso? Guarda. Impresionante. ¡Ja! ¿Y ahora qué? Pues venimos bien. Voy de locos. Okay, pues esto más o menos lo va cazando, ¿eh? Yo creo. Hombre, yo ya estoy, ¿no?, para el carné, ¿no? A ver, para el carnet no, la verdad, te falta estacionar, te faltan muchas mierdas. Estacionar, o sea, aparcar, y a ver, aparcar fácil, claro, ¿no? Aparcar es tan fácil como... Bueno, vos... Como así, ¿no? En plan... Guarda. Ahí, uy. Ay, Dios mío, la madre puta mía, madre mía. Tío. Ay. Oye, perfecto, aparca bien. Mejor que Vanessa, seguro. Muy perfecto, no sé, la verdad, no te voy a mentir. Le estás dejando... ¿Cómo se abre la puerta? Para golpe se lo vas a dejar, Dios mío. ¿Cómo se abre la puerta, tío? Para tirarlo a la basura. ¿Cómo se abre la puerta? Oye, yo creo que... Joder. Para el primer día está bien. Pero vamos a hacer pegatina. Vamos a ver, de a poco. Marcha atrás. Despacito. Ahí. Mira, intenta estacionar entre medio de los dos conos, ¿sabes? A ver, ahí. ¿Qué te parece? No está muy complicado para empezar. No es a la P. Mira, tira para adelante. Correcto. ¿Para adelante, vale? Sí, todo recto. ¿Recto? Correcto. Ok, hasta acá está ganado aire, ¿no? Ah, vale. Te pasaste mucho. Ok, vete más o menos. Ahí. Aquí, vale. Más o menos ahí. Ahora anda, gira el volante todo para un lado. Vale. Dale despacito para atrás. ¿Pero qué quieres hacer? Porque creo que estaciones entre medio. Ah, ¿entre medio de esto? Vale. Entre medio. Espérate, que esto yo creo que se me da bien. Esto así, ahora recto. Anda mirando los espejitos. Y ahora así, ¿no? Era. Ahí va, de a poco. ¡Ojo! ¿Ya no? Buah, lo he hecho perfecto. Bueno, Max, mira esto. Bueno, bien. Es un escándalo. Pero te di mucho espacio, mira. Ya. No vas a tener tanto espacio, ¿eh? Bueno, coño. Pues te estoy dando mucho espacio. Lo he hecho perfecto, vamos. ¡Uy! Ay. Hostia, ay, perdón. Ay, vamos para allá fuera, ¿no? Madre. Espera un segundo. Voy a bajar, ¿eh? Vale. Voy a volver los conitos. Barra. Guarda, que me hayas puesto a mí. Uy. Eso, Folita. ¿Todo bien? Todo perfecto. Sí. Ponte aquí adelante, Vanessa. ¿Para cuándo cree que se podrá examinar?
Bueno, le falta estar a primer clase y tal. Le falta. Me abre la puerta y todo, gracias. ¿Has visto? Ya me sé todos los gadgets del coche. De loco, muy bien, que vaya aprendiendo. Al final vas a saber manejar mejor que yo. Pues, desde luego, ¿has visto cómo ha aparcado, Max? Tremendo, ¿eh? Sí, está bien, pero bueno, tenés que estacionar entre medio dos autos, eso ya es otra cosa. Vale, ¿y ahora qué? ¿Salimos de aquí? ¿Qué vas a manejar, No sé, cómo te siguen a parar y demás. ¿Crees que puedes salir de aquí, Vanessa? Pero, vamos a ver, de aquí podemos enseñarle nosotros, ¿no? A ver, la verdad no sé, sí, ¿no? Sí, otra cosa es el examen. Escuche, pare. ¿Qué? No sé, yo creo que nos mata, ¿eh? Que no, que está bien, ya verás. Ok, pero hacia arriba, todo recto, no gire, o sea, ¿sabes? Uy. Recto. Estoy yendo recto. Hostia. Freno de mano. ¿Freno de mano? ¿Cómo que freno de mano? No, que me pongo nervioso. No puedo estar acá atrás, no puedo estar atrás. Pero esto es ilegal, ¿no? De hecho... Uy, cuidado, hombre. No. Cuidado, Vanessa, ¿estás bien? Ay, Dios mío. Bájese. Bájate. Perdón, coño, joder, que es que no soy nuevo, o sea, ¿soy nuevo haciendo esto? Bueno, pues está bien, déjale. Max, relájate, tío, tienes ansiedad. No, me duele, por Dios. Oye, yo creo que lo he hecho bien, ¿no? No. Max, ¿lo he hecho bien o no? Bien. Pero si tú has estado ahí sin hacer nada. Oye, pero bueno. Madre mía. Estoy bien. Creo que prefiero conducir yo que tú, ¿eh? ¿Me puedes dejar por un lado que tengo que ir a hablar con unos amigos? No. Por favor. Tengo que hablar unas cosas, por favor. ¿Qué tienes que hablar? Amigos, sí. Tengo que preguntarle unas cosas y demás. Mira, es para atrás. Voy contigo, si quieres, okay, Max. Ok, voy a poner gasolina que no tiene el auto, ¿vale? Te relajas, Max, por Dios. Me vas a estresar a mí también. ¿Puedo ir contigo, Max? ¿Max? Mejor no. Vanessa, dile si puedo ir con él. ¿Dinero? No puedes. Vamos a ir a lo de la escuela. No. Ah, vale. Joder, las putas escuelas. ¿Qué te iba a decir? Bueno, y lo de mis primos que me habías preguntado, pues olvídate, que... ¿Qué le han pasado a tus primos? ¿Se han pirado, no? Que... sí, tienen un quilombito y nada, se tienen que ir a vivir por otro lado. ¿Qué coño es un quilombito? No, problemita. ¿Un problemita? ¿Y se han pirado a otro lado? Pues no sé, no era un problemita, era un problemón entonces, ¿eh? Bueno, un problema, se podría decir. ¿Pero qué? ¿No me lo puedes decir? Está muy bien. Ok, ya no te... Que no lo sé ni yo, la verdad. Pues qué guay. Déjame... ¿Para la izquierda? Cuidado. Ve un poquito el más lento, hija, que es que me estás dando miedo. Todo recto. Uh-huh. Entonces mañana hago el examen. Para la derecha. ¿Derecha? Derecha, ok. Sí. Ok. Ay, Dios, derecha, no izquierda. Disléxica. Y después para la izquierda. Ay. Madre mía. ¿Conduzco yo? ¿Estás seguro? Yo creo que conduzco mejor que ella, ¿eh? No, tampoco te vas a hacer. Que Vanessa maneja muy bien. Bueno. Acá a la derecha. ¿Aquí? Sí. ¿Aquí? Sí, ¿qué tienes que hacer en Roger? ¿Aquí? ¿Salvaje Scar? Sí. Pero esto nos vemos. ¿Este sitio de mierda qué es? No. Bueno, no es un sitio de mierda, es una fábrica. Una fábrica, ¿no? Después nos vemos. ¿Ok? ¿Me puedo poner adelante? Sí, le pongas adelante. Vale. Oye, este sitio es un poco mierda, ¿no? Yo no sé qué carajos va a ser aquí en Roger, Salvage, Oscrat. No le vamos a seguir. Yo creo que he quedado con otra, ¿eh? Fíjate lo que te digo. ¿Te puedes dejar de meter mierda en mi relación? ¿Sabes que estuvimos a punto de dejarlo por lo que pasó con sus primos? Dile que si sigues si tengo ya la culpa. Puedes llegar a poder pues ser sí, piloto, pues jajaja. Sí, por no obedecerme. Si alguna vez Max y yo lo dejamos es por su culpa, no por la mía. ¿Perdona? ¿Por mi culpa de quién? ¿O por su culpa? ¿Por la mía? No, por la tuya. Y por la de él también. ¿Por la mía por no qué? Va a ser por mi Vamos culpa. A ver, ¿qué dices de por la mía? Pues porque tonta? Desde que viniste empezamos a pelear nuevamente. Sí, llevamos la culpa ya la tengo yo. Tiempo sin pues sí, la culpa la tiene usted. Claro, sí. Claro, la culpa la tienes... ¿Y se lo digo? No tengo la culpa de que fueras imbécil con los primos de él. Escuche, yo no fui imbécil con los primos. Ellos me trataron de pendeja, empezaron a vacilarme y las cosas no funcionan así, porque si a ti te pasa algo, responsabilidad. No te vacilaron en ningún momento, tranquilo.
Sí lo hicieron, sí. Estuviste a la defensiva todo el rato. Usted no los conoce. Vale. No son buenas personas. Pero si se han ido para no tener problemas, han dicho. No, es que se han ido precisamente por algo. Y escuché yo que me alegro de que se hayan ido, ¿eh? No tengo que soportarles más. Pues a mí me callan bien. Sí, bueno. Y encima pues tenía dinero. Aunque me han ofrecido dinero. Si hubiese seguido con ellos, habría acabado muy mal. Ya sí, se lo digo. Sí, claro, seguro. Venga, yo voy a acabar mal. Si voy a ser influencer. Pero usted, ¿sabes? Se acaba de llegar. Yo les conozco, usted no. Voy, ¿sabes lo que voy a hacer? ¿Qué vas a hacer? Me han ofrecido trabajo. ¿Te han ofrecido trabajo dónde? En un bar. ¿No está caído aquí? ¿En un bar? El bar de Lexi. Vamos a estacionar aquí un momento. Vale, ¿lo del colegio? Ahorita vamos. Voy a llamar a Javi. ¿Para qué? Para que venga. ¿Para qué? Es que fue él quien me enseñó el colegio. ¿Javi te enseñó el colegio? Me dijo, sí, en este colegio tal, no sé qué, no sé cuánto. Y yo le dije, ok, pues vamos. Javi, soy yo, Vanessa. ¿Ya terminó su laburo? ¿Cómo? Vale, pues abre la puerta y subes al auto, que vamos a lo del cole. Pero escucha, Javi no es mi profesor, ¿no? Please. No tardes. Ok, pues ya le sale Javi y nos vamos, ¿ok? Pero él no es mi profe, ¿no? O no va a ser mi profe, ¿no? Hacer el tu... No, que va, que va. Vale. Escuche, más le vale aprender bien lo que le enseñan en la escuela, ¿eh? Pero por supuesto, si yo soy un cerebrito. Ok. Ya dejé de escribir tan mal porque vamos. Escucha, Javi, es un poco raro. Antes me ha obligado a decirle que le tengo que llamar Príncipe Javibu. Y si no le llamo Príncipe Javibu, me cortaba el cuello. Me ha apuntado con un machete. ¿Te parece normal? Cuéntale algo delante de mí cuando esté subido, que se lo voy a decir. No digas nada, que me mata. Te lo juro que me mata, ¿eh? Vanessa. ¿Lo matamos a él? Que no le digas nada. Solo quiero que sepas que me ha apuntado con un machete. Y usted no hizo nada. Yo no hice nada. ¡Qué asco, tío! Comido. ¿Eso es un cobarde o qué? Hola, jefa. ¿Qué fue, Javi? ¿Cómo le van? ¿Qué pasa, el príncipe? Todo bien, ¿eh? Muy bien. Hola. ¿Por qué lo llamas, ¿no puedo príncipe? Hablar muy alto, no. Me duele la garganta. ¿Por qué? Llámale Javi, no príncipe. Porque es Javi, no un príncipe. ¿Príncipe no. Javi o Javi? Me llama así porque le he tenido que decir cuatro cosas aquí. ¿Sí? No, cuatro cosas no. Me has tenido que apuntar con un machete. Sí, le he apuntado con un machete. ¿Te parece normal eso, Vanessa? Pero escuché, ¿usted por qué le apunta con un machete, Javibu? ¿Y por qué le ha apuntado con un machete? Es que si le pase algo, responsabilidad mía, Javibu. Pues no le iba a hacer daño, pero solo quería asustarle porque está todo el día llamándome moro de mierda. Yo no, ¿cómo que moro de mierda? ¿Cómo que moro de mierda? ¿Lucas? No. Me ha llamado moro de mierda y no. Le he dicho, no me llames moro de mierda. Y luego me ha dicho, cállate, moro. Le he dicho que no me llames moro. Y luego en comisaría me ha dicho otra vez moro. Han sido dos veces. Te he llamado dos veces sin querer. ¿Y por qué le llama moro si se llama Javibu? Han sido dos veces, Vanessa. Ya va a comenzar como Max, a ser un racista de verga. Que no soy racista, coño. Claro, se junta con los del norte, pues es racista ahora. Se está haciendo el víctima, Vanessa, pero en verdad la víctima yo soy víctima yo. De qué. Mire que lo dudo. La víctima usted soy no yo. No puede meter verga en mi relación con Max. Si de víctima yo le veo poco, si ¿eh? Yo soy una buena persona, ¿por qué me trata mal si yo soy solo árabe que ha venido a este país a buscarme la vida? Me está llamando Lexi. ¿Qué te dice? Háblale de mí y del trabajo. ¿Qué? Me ha ofrecido trabajo ella. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Madre mía, chat, de verdad. Ok, yo estoy yendo a la escuela donde voy a... Bueno, donde apuntamos a Lucas. ¿A qué ya me han apuntado? Estamos llegando, sí. ¿Dónde era exactamente? ¿Era hacia arriba, no? ¿Ahorita o...? Torito. Es justo la siguiente calle a la izquierda. Siguiente... Ah, mire, ya lo veo, aquí está. Sí, ya le veo, ok. Pues listo, Lexi, le muestro la escuela y ya le llamo, le aviso. Listo, bye. Esta es la escuela donde le vamos a apuntar, Lucas. Bueno, ¿esto? Realmente ya le apunté, sí. Joder, menuda escuela más buena, ¿no? Sí. ¿De qué te ríes? ¿Neta? ¿Por qué os reís? ¿Te digo el nombre de la colegio? Vale. Se llama El Farlamar. ¿El qué?
Es así, ¿no, Vanessa? Sí, sí. ¿Cómo? ¿Cómo has dicho? Y... A ver, espera, que la busque en Google. Vale. ¿Te gusta? Vale. Es bastante lujosa, ¿no? Con sus balconcitos, esta entrada. Sería una escuela religiosa. Y también es sectaria. La única escuela que le acepta a mitad de curso. A ver, la verdad que tiene un poco de mala pinta, ¿no? ¿No creéis que esto es un poco así como religioso raro? ¿Y qué dice? Esto es como el Palmar. ¿Eso qué? ¿El Palmar? Sí, se llama así. ¿El Palmar? Sí, algo así, ¿no? Eso no sé qué es, la verdad. Pero bueno, entramos si queréis, a ver si hay profesores o algo, ¿no? No, no, sí, ya lo sé y ya le apunté. Es el único curso donde le aceptaron a mitad de curso. Vale, ¿y cómo voy para allá? Supongo que... Pero yo me gustaría conocer alguna profesora o algo. Sí, ahorita le presentamos. Están por ahí abajito, creo que. Ah, vale, vale, genial. Pues mire, ahora voy. Esta es la zona del recreo, sí, donde usted viene a tomarse ahí sus sandwiches. Sí. Como ve, hay mucha seguridad. Le tienen cámaras por todos lados para que no les suceda nada. Uy, eso da mal rollo, ¿eh? Eso da mal rollo de las cámaras. No, es para que ninguno haga nada que no debe, ¿sabe? O sea, si usted coge y le pega a un pobre niño aquí en el patio, pues van a revisar las cámaras. Vanessa, y hija. Usted pues va a tener su castigo correspondiente. Ok, no hay problema, porque yo no voy a hacer eso. Y esta es muy buena iglesia. ¿Cómo iglesia? Aquí le van a enseñar, o sea, muy buenas colegio. Cosas. ¿Iglesia de qué? Si esto es un colegio, no una iglesia. Es un colegio, es un colegio. Es privado, así que vamos. Sí. Lucas está mayo. Pagamos mucha plata, ¿eh? Porque si no, no le aceptaban. Bueno, no te arrepentirás seguramente, Vanessa, ¿eh? O sea, ya veréis. Espero que saque buenas calificaciones. Seguro que saco buenas notas. Sí, 100%. Es por aquí las escaleras. Es que es tan grande esto que ya... Vamos. Pero vamos, el colegio, vamos, ni el Hogwarts. ¿Ni el Hogwarts? ¿Qué es el Hogwarts? Pues una película de Harry Potter. Un colegio de magia. Ah, lo de Harry Potter, lo del Wingardium Leviosa. Claro, aquí también tiene... Sí. Por aquí entran los profesores, ¿ve? Por aquí, la parte sí, de los por aquí entran. ¿Y cómo son los profesores? Sí. Ah, pues ahorita les presentamos a los profesores. Ah, vale, vale. Están por aquí. Están en esta entradita. Es que aquí vale. Tiene otra entrada. Es que ya le digo que la escuela donde la verdad la que noté, es bastante grande. Sí, sí, es grande, pues ya le digo que tiene de todo. ¿Ve? Mira, dicho mira que hacia es un arriba. Internado? ¿Cómo internado? Sí, pero... No, sí, pero... Es un internado. Yo me voy a dormir en casa. Tienes que estar aquí encerrado. No, 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 que no, que no, que no, que no, ya está, que no. Pare, Lucas, que no le hagas caso a Vibu. Que vamos a hablar con sus profesores y ahorita le explico. Es solo viernes, sábado y domingo. No. No puedo, yo viernes y sábado tengo... No, no, Vanessa, ven aquí un momento. Ven un momento, ¿podemos hablar solas? Ven, que le va a dejar elegir el profesor, tenemos que hablar con él. Quiero hablar a solas. Vale, ven aquí a la puerta, anda. ¿Pero quiero hablar solas contigo? Aquí, ven. Ok, mire. ¿Qué miro? A ese profesor es el que le tiene que decir cuáles son los días que le viene bien para estudiar, ¿ok? Y los días que tenga que venir a estudiar se tiene que quedar, pues ya sabe, todo el santo día. Esto es rollo. Al profesor ese de ahí le tengo que decir que... Pero escúchame una cosa. Que yo los fines de semana ya trabajo. En un equipo de eSport del Valorant. Que estuve de viaje. ¿Cómo voy a quedarme aquí los fines de semana? ¿No juego al Valorant o qué? ¿Te estás diciendo en serio? Sí. Bueno, listo, pues ya podrás jugar al Valorant en otra ocasión. Tus estudios primero. ¿Cómo? Dime que tienes que hacer dos días. Dos días se tienen que quedar. ¿Cómo? Aquí 100%. ¿Dos días? Sí, dos días. ¿Pero no puedo estudiar e irme después? Los días que vengas a estudiar, te tienes que quedar a dormir. Es un internado, tiene que ir con el uniforme. ¿Pero eso ahí es un profe? Sí, es un profesor. Pero ¿te viste la pinta que tiene, Vanessa? ¿Te viste la pinta que tiene? Pero si son los mejores profesores que hay en la ciudad, ¿qué pero, me está contando? Le van a enseñar escucha, muy bien. Pero escucha, que tiene un puto cubo en la cabeza, que solo se le ven los párpados. Que es un poco raro ese tío. Escuche, no le falte el profesor, o sea, no le falte respeto al profesor, ¿eh? Pero escucha, que va como si fuera un monaguillo de esos raros. ¿Y qué problema tiene con los monaguillos? ¿Por
son raros. Tiene que venir exactamente con los mismos uniformes que el resto de sus compañeros. Escucha, Vanessa, que no está viendo que este colegio es un poco raro, que este colegio es un poco así como... Ay, Dios, que para entrar en el colegio tengo que rezar 5 Padres Nuestros. Y no me sé ni el padre. Pues para eso está la escuela, para que le enseñen. ¡Es la mejor escuela! ¡Hágame caso! Tuve que pagar una fortuna para que le dejasen ingresar. Yo jamás tuve estudios, Lucas. ¿Vas a tener algo que yo nunca jamás he podido tener? ¿Por qué se queja tanto y encima le conseguí el mejor? Solo va a tener que estudiar 2 días a la semana. El resto va a venir a dormir con nosotros a la casa. Y va a poder hacer sus cositas con sus amigos, jugar al Valorant y hacer lo que quiera por las noches. ¿Y qué hago con los temas de Valorant? Pues muévelos de día, que no sean ni viernes ni sábado, que sean otros días. Sí, claro. Martes y miércoles, no te jode, claro. ¿Y qué hago? ¿Y no trabajo, no? No, trabaja los domingos. Sí, claro. Los domingos trabajo, seguro. Pues listo, los domingos trabaja y juega al Valorant. Pero ¿y si me tengo que ir de viaje? ¿Cómo que si tiene que ir de...? Pues me tendrás que avisar a mí primero, ¿no? Para que yo avise a los profesores. Vale, yo les aviso, ok. Pero es que no, me avisas a mí. Me avisas a mí y aviso a los profesores de que usted se va de viaje. Pero es que me da un poco de mal rollo este colegio, ¿eh? O sea, Lucas, ya lo consulté con su mamá y estuvo de acuerdo. ¡Nos ha jodido! ¡Claro! ¿Hablaste con mamá? Sí, hablé. Le conté todo lo que sucedió el fin de semana. A tomar por culo. Le dice que le manda recuerdos y que le quiere mucho y que se cuide. ¿Mamá está de acuerdo con eso? Dice que se quite los calcetines para dormir. Dile que sí, que me quitaré los calcetines para dormir. Qué pesada es con eso. Escucha, mándale una foto a mi madre y del profesor ese. Pero si ya lo consulté, si ella le buscó en el navegador, le enseñé imágenes de todo el colegio, dijo, pero guau, ¿qué colegio más pijo le consiguió? Yo le dije, sí, ve, yo le dije que podía confiar en mí, está en las mejores manos. Y es cierto, le dejé las mejores manos. Bueno, vale, como tú digas, ok. Yo vengo sábado y viernes aquí. Ok, vale, venga, vale. Ok, ve, pues coja la caja con sus cosas. ¿Con mis cosas? Tiene que llevar a la... Claro, el uniforme... Los libros, la cruz que tiene que llevar y todo eso. Yo no voy a llevar ninguna cruz, ¿eh? Hay una clase en la que tiene que llevarla. Así yo que no voy a llevar ninguna cruz. Bueno, ya... No voy a llevar ninguna puta cruz, ya te lo digo yo. No voy a llevar ninguna cruz. Ya lo discutirá con Vanessa, los profesores. Vanessa, que... Como que le manden al aula de convivencia. Que no me sé el Padre Nuestro. ¿Tú te sabes el Padre Nuestro, Vanessa? Sí, ya le enseñarán. Yo no me lo sé, yo no soy religiosa. Padre Nuestro, que estás siempre tierno. Danos marihuana para toda la familia. Véngase. Vamos por aquí. Algo escuche, así era, no me acuerdo. Mire, viene aquí Lexi, lleva el que se ha quedado sola. Ah, pues que venga para acá. Vale. ¿No te puedes creer que al niño no le gusta el colegio que le he conseguido? Pero si es privado y escucha, super Javibu, y carísimo. Javibu, mi Javibu, padre. Javibu, sí. que este colegio es religioso católico. Y tú eres de estos musulmanes. Pero me da igual, ¿por qué hay que ser respetable y todo de las religiones? Hay que respetar todo en la vida. Yo no entiendo qué pasa con las religiones, que todo el mundo tiene que estar tapado. Había un pibe ahí que estaba tapado como con un cubo en la cabeza, como si fuera un monajillo de esos. Y tú encima... Escuche, a mí me dijeron que para finales de cursos, en unas prácticas... ¿Cómo? Tienen que... Sí, me dijeron que en esta escuela... Yo no me tengo que tapar, yo lo llevo porque mi país es más cómodo. Hostia, no te imaginaba así, la verdad es que te veo así. Yo pensaba que eras más viejo, ¿eh? Hijo, si tengo 27 años. Pues yo pensaba que tenías como 50, la verdad. Hijo de puta. Me caes nada bien. Lo siento. Y voy a poner esto otra vez. Escuche que lo que le decía, que para finales de curso, cuando acabe y se ponga al día, porque se tienen que poner al día con todas las materias, ¿sí? Os hacen una práctica que hacen con gasolina una cosa en el suelo. ¿Cómo? Y utilizan... Sí, algo muy raro. Y queman a una persona en una cruz y se ponen unas capuchas blancas. No. Escucha, no, yo voy a hacer pellas. No. Me suda la polla, yo hago pellas. Es una de estas de paja, está hecho como... Es como hogueras. Como pajas. Por aquí. Es como hogueras, sí. Queman los hogueras. En hoguera. Claro, es como una hoguera. Son súper modernos aquí, Lucas. ¿Qué hacen? ¿Vudú? A ver si van a hacer vudú de ese. Que es como hoguera, ¿sabes? Por eso le digo que a final de curso, ya cuando comienza a hacer calorcito, con gasolina dibujan una cosa en el suelo, rodeando al muñequito ese y lo queman como nogueras.
Yo esto no sé qué coño me estás diciendo, pero yo no voy a estar aquí, ¿eh? Yo no voy a entrar aquí. Pues, ¿cuánto pues, te has gastado con esto? Pues mucha plata. No le importa a usted cuánta plata para que le aceptaran, le admitieran en este en esta escuela. Ay, la madre que me parió. Y escuche, como haga pellas, a mí me van a mandar todas las veces que venga y que no venga. Como algún día falte, me van a avisar. Y que sepa que como empieza a faltar al clases, le denuncio a la policía y que le mandan para un reformatorio, ¿eh? Sí, claro, dos reformatorios. ¿Cree que no lo voy a hacer? Pues no. ¡No! Bueno, vamos de aquí. Hola, Lexi, nos vamos ya, vámonos de aquí, por favor. Aquí se da religión. ¿Religión? Yo creo que sí. Stormy igual también se quiere apuntar. Aquí solo se da religión, yo creo. Yo solo he ido una vez al cole un año, luego me echaron. ¿Pero tú cuántos años tienes? ¿En serio? Pues yo, entonces está aquí 22. Pues entonces no puedes estar en el colegio. Sí. Ah, pero para mayores. Claro, tú ya pasó tu época. Mira, yo sé deletrear. Stormy, S-T-O-R-M-I. Muy bien. Yo también sé Habibu. H-A-B... Habi... I... B, U. No puedo más, chicos, wow. No puedo más. Yo también sé deletrear. Sí, a ver. Lucas. A ver. L-U. Cas. Tú quieres acabar como B, ella, ¿no, Lucas? A, no, S. L-U-C-A-S, claro. No, con C. Ah, es con C, vaya claro. Mierda. Mira, Lexi, yo sé deletrear tu nombre. A L E X. Alexi. Alex. No, aquí no. ¿Quieres una pelea? No, que tengo la. Tengo una cruz religiosa en mi caja. 23. Ah. 23 años. No, pues a ver, ¿y tienes tuyos? Yo, sí. Sí, Lexi es de la Universidad de Stanford. Lucas se la machaca con Lexi. ¿Quién? ¿Qué? ¿Tú crees? ¡Qué guarro! ¿Pero qué dice Javi? ¿Eres gilipollas o qué te pasa? Vamos a ver. Es que, guarro, y luego dice que se me saca no, el machete. No deberíamos decir. Es que al final el machete te lo voy a sacar yo a ti, ya verás tú. Te voy a arrancar la cabeza, pero cojones. Que gilipollas eres, de verdad. Qué tonto, tío. No vuelvas a tratarme así de mal, te juro que. Es que eres tontísimo, tío. Eres tontísimo, no, macho. Tontísimo y no, no te metas con Javi, hemos visto a tu amigo. Pero ¿has visto lo que ha dicho, tío, delante de Lexi? O sea, es que no, me parece mal. Venga. Vale, abro el maletero, un segundito. ¿Te haces pajas pensando en pajero? Lexi. Que no me quito nada, que no me hago nada, coño. Se hace pajas a secas. Bueno, a secas. Con los muñecos. No sé, yo pregunto. Verdad, ya está. ¿Ves hentai? Lexi, no voy a contestarte a eso. ¿Por qué? Lexi sí. Porque ve. Sí lo vi. Eso es que sí. Sí, Lexi. No me hagáis de rabiar, por favor. Ay, la vivo. Escuche, Javibu, vamos a la tienda de ropa que le tienen que coser el traje a su medida, ¿ok? Ostras. ¿Ahora tiene que ser eso? ¿Es que te van a meter el traje, aquí? Sí, lo vamos a meter aquí. Vale, yo sé qué traje es. ¿A que es un buen colegio, el mejor de todos los santos? Sí. Es súper caro y difícil de acceder. Dios, vas a venir al cole. Me ha costado muchísimo meterte aquí, esto es como élite. Wow. Oye, ese perro da un poco de miedo, ¿no? ¿Por qué? Y es una perra. Uy. ¿Vamos ahora por el uniforme? Sí, ya por el uniforme, Javibu. ¿Dónde es el uniforme? Vale. Aquí, la tienda de aquí abajo. Ah, ok, voy para allá. Madre mía, la que he liado aquí. Por Dios, los autos. ¿Y este auto aquí? Hostia, el Javibu, tú. Te vas a cagar, hijo de puta. Está en verde, hijo de puta. Cuando se vaya Vanessa. Ahora llegamos, es aquí, ¿no? Sí, ¿no? Aquí es, ¿no? Sí. ¡Ah! No puedo más. Conduzco yo, por favor. La próxima conduzco yo. No. No tienes carnet. Bajar, Vanessa. Es lo más. Gracias. Vamos. Mensaje eliminado. Creo que no tenía que poner el ¿Eso quiere decir que ha borrado estos mensajes por rol o no? Habría puesto do, ¿no? ¿Lucas? Escúchame. Dime. Que me ha mandado unos mensajes, Javibu. Aunque los ha borrado ahora. Pero me ha dicho que me voy a cagar cuando te vayas. ¿Cómo? ¿Que te ha dicho que te vas a cagar cuando yo me vaya? Sí. ¿Eso te ha dicho Javibu? Sí. Bueno. Usted se la devuelve, no pasa nada. Si me pega, le puedo pegar.
Así, claro, si te pega, vale. Pues a mí no, si yo te pego ni se te ocurra levantarme la mano, ni a Max tampoco. Bueno. Qué muy raro, tío, qué muy raro. A mí me cae un poco mal. Ah, pero ¿sabes dónde trabaja? ¿Dónde es? A ver, ¿dónde es esto, Javibu? Sí. Por aquí. Pero qué tanta gente, tío. Javibu. No sabía que tenías Instagram, macho, no sabía que tenías Instagram. Oye, ¿cómo hago? ¿Yo? No lo uso. No, no, ya. A ver, ven. Te voy diciendo las tallas de tu uniforme. ¿Pero tú sabes las tallas? ¿Es como el tuyo? Sí. ¿Es como el tuyo o una polla? Tengo negocio. Sí, del Islam. A ver, ¿cuál es? Es que tiene que ser recatado. Sí. ¿A dónde me pongo yo? Tú me dices. Inspire. Es que no hay... Verás tú. Señorita, está pisando la ropa. Ah, perdón. Es que está muy loca. Es que llegué primero, pero se colaron ellos. Ah, pero no te preocupes, son rápidos. Es el uniforme. Y el pantalón es la talla 260. ¿260? Sí. Me encanta este colegio. Una polla. Sí. Y madre, la camiseta. Eso le obligan a ponerse. Es el uniforme. La talla del torso es la 603. Pero sí es genial. En color blanco. Wow. Y la talla de las mangas de los brazos, ¿sí? 206. Hostia. Negra, con todo esto me siento una cerda. No, no puedo encontrar un vestido, ¿eh? Fui, bebé. Ya, te entiendo perfectamente. Y la es que talla de los zapatos es la 20... No, espera. Respire. Es que siento que si me meto, lo voy a dejar. No te preocupes, va rápido. Vale. La 133. ¿Cómo? ¿Que cómo te llamas? Hailey, encantada, yo soy Stormy, S-T-O-R-M-I. Anda, hola Stormy. Hola. Ella me ¿Es esto sin serio? De memoria, porque los demás no lo saben. Ese es el uniforme. No, pero ya. Y le falta, bueno, la cruz no se la quiere poner, así que... No me la voy a poner. Al cole. A ver, un momento que me mira la espalda. ¿Pero cómo no te vas a poner la cruz? Si no te le da el toque. No te van a dejar entrar, ya verás. Sí, ya. No. O sea, no. Bien el espejo. No. Sí. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Sí, está escucha, guay. Vanessa, ¿tú has visto? Es de monjas. Vanessa. He pagado mucha plata por ese colegio. Vanessa. Lucas es el mejor colegio de todos los santos. Vanessa, vas a ser el mejor de allí. Vanessa. Es el único al que le permiten ir con ese pelo. Vanessa, por favor. Mira esto, Vanessa, por favor. Madre mía. Suficiente que no te tienes que tapar el pelo, Lucas. Pues sí, Vanessa, hazme una foto y mándasela a la mamá. Listo. Hazle una foto y subo la Yo Instagram. Creo que tu mamá se va a sentir decepcionada que no lleve la foto. Mañana me dices que te ha contestado. Si es que te contesta, que no sé si contestará. Madre mía, vaya pintas. Lexi, ¿alguien te ha mandado que me hagas una foto? Se lo he dicho a Vanessa, no a ti, ¿eh? Me he hecho un selfie listo, venga, a pastar. Ah, vale. Javi. Listo, ya se la envía a tu mamá. Pues sale, me voy a quitar esto. Cuando puedas te pones la cruz. Sí, dos cruces, ¿eh? De Jesús. ¿Dónde está la cruz? ¿Cuál es la cruz? En la piscina. En la cadena. La cadena, claro. La cadena, sí. Dios le bendiga, hermano. Uy, sí pues, tiene. ¿Dónde ha dicho? Se ponga en medio, porfa. ¿Por qué? Siempre estás con trabajos. ¿En cadenas? Aquí. En cadenas y accesorios ahí. ¿Y cuál es? Pues vaya por el final. Claro, por el final. Madre mía. Mira lo que guapo y qué elegante está, ¿eh? Sí. No me gusta. No se, se las va a llevar, se las va a llevar. Ah, no. ¿Esa? No. Sí, esa. No, esa. Pero queda mal, ¿eh? ¿Cómo que queda mal? No, queda bien. Mira, sí. Ah, bueno, sí, queda mal. Sí, queda mal. Uy. Busque. Hay unas que no. Dele. La cruz de Jesús. Y te va a hacer rezar.
Ahí esa. Ese es, oye. Me estás vacilando, ¿no? No. ¿Es la cruz? El todopoderoso. La cruz de Jesús. No me lo puedo creer. Esto sí que no me lo puedo creer. Voy a hacer pellas, te lo digo, ¿eh? A mí no. Esto no me está gustando. Eso no se puede, que Vanessa se está gastando todo el dinero en llevarte al cole. Es que es no, que no había otro cole, o sea, no había otro colegio normal. Es un el único donde te han aceptado a mitad de curso. Todas las plazas están llenas y además he tenido que pagar. Pues haberme preguntado primero. A mitad de curso. Haberme preguntado. ¿Le pregunta a su mamá? Ya, pero es que aunque preguntes a mi mamá, pregúntame a mí también, digo vamos, yo. Vamos. Vamos, no sé. Vamos, calla. Madre mía. Es que ya no... cuando vayas a la universidad es otra cosa, loco. Exacto. Sí. Venga ya, que te cojo. Lexi, ¿no puedes, tienes que decirle algo a Vanessa? ¿Yo? ¿Qué? De lo del trabajo y todo eso. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿No me cojas a mí? Oye, fuera, fuera. Quita, quita. Joder, qué fuerza, ¿no? Quítate, jope. Que te pones en medio de todo. Vale, lo del trabajo. Voy a decírselo. Vente, perrita. Pero... Vente. ¿Qué pasa? ¿Que el perro no puede andar o qué? No, es que está malito de la pata, no, es que la tienes callada. Bueno, coño, pero aunque esté malo de la pata, tiene tres patas más, ¿no? Le dice que va a hacer pellas, vale. Max. Max, tenemos que hablar con él, ¿eh? Seriamente. ¿Me puedes abrir la puerta, Lucas? Ah, voy a buscarte. Sí. Qué buena gente, Lucas. Voy a buscarte, mándeme la ubicación. Y dígale eso cuando lo vea. Escucha, voy yo delante, que soy más mayor. Gracias. O sea, más mayor no, pero soy más alto seguro. Venga, te dejo. Gracias. Es que es mayor, ha cumplido 16 años. Oye, Vanessa. Le dejo porque está, me ha dicho que iba a practicar. Dime. Lo de conducir, me lo ha dicho Lex. Lucas. Hombre, es que ahora soy casi piloto. Lucas me ha dicho que quiere trabajar ahí en el Shambhala. Ah, pues sí, que venga. A ver, no, yo no he sido. Bueno, ¿cómo que ha no? Ha sido tú, tu idea. Mentira, pero sí. Pero qué mentiroso. Hombre, así sabes lo que es la vida. Me dijo, lo que cuesta ganarse los euros. Perdona. No, perdona. Hemos estado allí los dos y has dicho, pues podrías venir y trabajar ahora ya que, si que se han ido los primos de no sé qué. Pero, ¿qué mentiroso pues, hombre, que pero hacerlas. Que sí, coño. Puedes limpiar las hamacas. Sí, lo hablamos con Max y... Claro. Y repartir playas ahí. Sí, por la playa. Con todo el sol. Sí. No se entera, tío. Eso está bien. Poner morenito o rojo, una de dos. Yo creo que más rojo que moreno, ¿eh? Yo también. Yo creo. Moreno no creo que me ponga, la verdad. O a lo mejor sí, quién sabe. Casi nunca me ha dado el sol. Donde vivía había muchas nubes todo el rato. En verano ¿Llueve también. ¿Llueve mucho? Sí. A mí me gusta la lluvia, pero nunca ¿pero llueve de qué parte aquí. De Europa eres, ¿te gusta la lluvia? Sí. Y los poros también, ¿no? También. Ya. Pues a mí la lluvia no me gusta nada, ¿eh? O sea, llueve... No. A ver, yo creo que la lluvia tampoco te gusta a ti. Te gusta que chispee, que llueva un poquito, ¿no? Un par de días, pero cuando lleva un tercio del año, la verdad es que ya no te gusta tanto. Es que eso no sé lo que es, nunca lo he vivido. ¿Pero qué hace aquí este hombre? ¿Qué? Recoger a Max, pero no sé qué hace pero ahí. Pero Max no cabe aquí, ¿eh? Sí, se puede poner en el medio. ¡Súbete al medio! ¿Voy agarrado al techo o qué? ¡Súbete al medio, hijo de puta! ¡Súbete al medio! Con el perro y todo, madre mía, madre. Eso, Max, al medio. Que te subas al medio, que el perro lo lleva encima, Lexi. Lo llevo las piernecitas. Somos como una familia gigante. Súbete al medio. ¿Listo? Así. Hala. Usted, qué guapo, ¿no? Ale. No sabía yo que había medio. Lo siento. No sabía yo que había medio, ¿eh? Pipi. 10 meses, folajiji. Pues nada, ya le llevamos. Vamos a la casa a dejar la caja, ¿ok? Sí, y platicamos porque Max y yo y el nene tenemos que hablar unas cosas. Vale, me dejáis en el van y la que coja mi coche, porque luego mire pronto. Claro. Ok, sí, no sé qué venir entonces. Es que voy a quedar con un amigo. Amigo. ¿Qué? Sí, no empecéis que es un amigo. A mí ya me han roto el corazón. Y no ella me lo rompen dice más. Lo mismo. ¿Cómo se llama el perrito? Gaya. Gaya, ok, bebé. No, Gaia, sin L, Gaia. G-A-I-A. Gacha. Gaia. Que le den por culo. Gaia. G-A-I-A. Ah, G-A-I-A, Gaia. Claro, okay, Gaia. Ah, no. Ah, ok, bien. Pensé que era con doble L. No. Okay, me ha dicho eso. Entendí mal. Ah. Ay. Wow.
Javi, ¿vos ya lleva tu coche, no, Lexi? Vale, listo, sí. Ya llegamos. Vale, adiós. Si me necesitáis, me llamáis. ¿Queréis hablar el privado? Porque si no me quedo. Por cierto. No, no sé, pero ¿por qué se...? Ah, ok. Ay. Dime. Me acaba de llamar Javi. ¿Dónde estás? Pues si dime. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿En serio? A ver. Vale. Javi me acaba de enviar un captura de pantalla donde le estás diciendo moro a Javi. ¿Qué dices? Es fake. Le acaba de enviar, ¿eh? Mira, aquí pone. Por es Instagram, fake, todo eso es le fake. Le has dicho moro. Todo eso es fake. Yo sigo un par de youtubers que les funaron hace poco y dijeron que todo era fake. Hola, ¿cómo Max. Les va? ¿Qué onda, Max? ¿Cómo anda? ¿Qué fue? Hola, Vanessa. Quiero uno, por favor. ¿Cómo? Max. ¿Cómo dice? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hostia, ¿qué pasa, alguien más? ¿Cómo anda? Bien, muy bien. Bueno, un poco mal, pero ¿qué bueno, pasó? Cuéntanos. Ah, nada, da igual. ¿Todo bien? ¿Estás secuestrado o patea? No, no estoy secuestrado. Es que encima moro de mierda, es que de verdad soy un boludo. Pero que no he dicho nada, te lo juro que se me ha inventado todo, coño. Adiós, chicos. Pero Vanessa, ¿por qué no me...? Déjame despedirme, por lo menos. ¿Por qué no confías en mí, Vanessa? Pero ¿y quiénes son esos tipos como para despedirte de ellos? No sé, me quiere despedir. Pues ¿cómo que no sé? Pues se calla la boca, ¿ok? Bueno, pues nada. Estoy diciendo que le ha dicho moro de mierda a un tipo por Instagram. Que no se lo he dicho. Que Vanessa, que no se lo he dicho. Si quieres, te enseño el móvil. Le dijiste a un tipo moro de mierda. Que no se lo he dicho. Como se te ocurra agarrarle, te juro por mi vida que esta noche duermes en el sofá, Max. No, eres peligro. No le he dicho nada a Max. Yo no me fío, yo le miraría el móvil. A ver, Luca, dame el móvil. No, a ti no te lo doy. Bueno, pues Vanessa, cógale el móvil. Y conduciendo, como le coja el móvil, nos matamos. Ya, porque aparte de conducir mal, imagínate ya con el móvil en la mano. Madre mía. Sí, ¿eh? Él ha conducido. Me voy a callar. Porque mire, porque quiero llegar tranquila a casa. Yo puedo llegar tranquilos a casa. Yo quiero llegar tranquilo a casa, echarme un par de balones y a tomar por el culo. Madre mía, vaya colegio de mierda, Max, te lo juro. Habla mire, con Vanessa. Mire, dice que va a ser vaya colegio de mierda. ¿Eh? Le apuntamos me he gastado una plata, Max, increíble para que ahora te enseño el uniforme. Un colegio privado. El uniforme te voy a enseñar. Normal, ¿no? No sé. Sí, normal. Un uniforme, pues claro. No. Ahora entramos en casa y te enseño el uniforme, Max. Ahora te lo enseño. Los uniformes son horrorosos. Bueno. Ahora te lo enseño. Okay. Lo que pretende es un colegio privado, privadísimo, claro. Donde es muy exclusivo entrar. Educación privada. Claro. Sí, privada. Y además, mira el lado positivo, Lucas, así no te tienes que comer la cabeza cada día con hacerte un outfit. Prefiero comerme la cabeza con un outfit que llevar ese puto uniforme de mierda. Bueno, a ver, muchas veces los outfits, pero bueno. ¿Por qué no te llevas tú el uniforme ese? Póntelo tú. Yo porque no estoy apuntada, listo. Póntelo tú y haz un bailecito, coño. Claro. ¿A dónde vamos? Es que estoy cabreado, ¿vale? Estoy cabreado. Es que Lexi, es que es esta la polla de que me trate Vanessa como me está tratando, como un niño pequeño, coño, pero que no me está gustando su clase. Pero desagradecido. Pero que yo no te estoy tratando como ni un niño ni como nada, ¿qué me estás diciendo? Venga, que sí. ¿Le he apuntado a un colegio donde estudia? Ya, que sí, venga, que sí. Voy para adentro. Voy para adentro. Pues la sacas tú ahora. Eso la polla ya está. De los cojones. La sacas tú, me da igual. Lucas. No, tío. Que no, tío, que no. Sácala tú y voy para adentro. Ya está. No, una mierda. Eso la polla, tío. Que no voy a sacarla, tío. La saca vos, Lucas. Yo no voy a sacar una mierda. Escucha, vas a flipar con el puto uniforme y ya está. Ah, que bueno, sí, ya pero no vale. Trates así a Vanessa, que encima te está apuntando a una escuela. ¿Sabes? Se está riendo de mí, se está riendo de mí, eso es lo que pasa. Se está riendo ahora de mí. Ahora vemos. Saca la caja, no la se enoja, que después será el día conmigo. Claro. Cajones, tío. Ay, Dios mío. Y no pongas cara de culo, que encima te van a pagar la educación, que eso, bueno, muy pocas personas se lo permiten. Eso ya es mucho, Porque la educación pública es una mierda. Sí, literal. A lo mejor le robas el estuche a uno y te da un navajazo. Ya está, pues claro. Pues nada, ¿se va a pagar las clases de conducir? Yo creo que voy ya y apruebo. Venga, ya ven. ¿Como Max le dé la razón a Vanessa?
Que encima se van por el camino más largo, es que son tontos. Ya verás tú para que esto funcione. Ya verás tú para que vengan. Claro, a ver. Claro. Me cago en mi puta madre. ¿Hola? Yo me quedo aquí fuera. O sea, ¿han entrado todos y están todos hablando menos yo? ¿O es que han entrado todos fuera? Me he bebido dos botellas de agua, chicos. Madre mía, estoy hinchadísimo de la... O sea, estoy gordete, ¿eh? He engordado, chat. O sea, me tengo que apuntar al gimnasio. En cuanto viva en el piso nuevo, y me instale y ya esté viviendo ahí, me voy a coger a un pibe de gimnasio y voy a entrenar duro. O sea, un monitor me refiero. Voy a coger un monitor y vamos a entrenar duro. ¿Qué era? ¿271? Pero Fola, eso no se hace. Diría que no funciona. No, es que se... Creo que se le sacra sea o algo, ¿no? Ah, espérate que sí. Sal de ahí, se están riendo de ti, Folaclown. Están reiniciando los tres. Han reiniciado los tres, sí. Ay, 11 horas 15 minutos de directo, chicos. 11 horas 15 minutos. ¿Qué pasa, macho? Oye, ¿qué? Que se me queda atascada aquí la puerta, tío. Ya, pues, a ver. Ay. ¿Estás atrancada? Este brother. Aquí, sí, aquí está. Hala, ¿qué pasa? Nada, que vamos a hablar. Lleva tu caja arriba. Me cambio, ¿no? ¿Dónde está Max? Espérate, primero espera entra, Max. Ahorita entra. No, yo espero a Max aquí. Vas a esperar a Max, ok. Sí. Escuche, ¿sabes que Max va a estar de acuerdo con mis decisiones? Porque le consulto antes. No, es que cuando Max vea el uniforme, yo espero que me dé la razón a mí, hombre. Si no me da la razón, yo me bueno. fugo. A ver, pero Lucas, que el uniforme es horrible, todos yo creo que estamos de acuerdo, pero es un uniforme. Bueno, además, si quieres tú mañana trabajas mientras te pones el uniforme, Lexi. Nos hemos puesto cosas peores. Sí. Nos hemos puesto cosas horribles. Ya, pero no tan horrible como eso, seguro. Bueno. Creo que si te pones tú nuestro disfraz de... Sí. Pues no, porque no soy bailarina. Eso sí que es humillante. Hicieron bailar el papure vestida de monja. ¿El papure? ¿Qué es el papure? El papure, un bailecito que se llama papure, me hicieron bailarlo de monja. ¿Pero qué es el papure? Pues el papure. A ver, haz el baile ese. No, suficiente humillación tuve ya. No te acuerdas, ¿no? Claro que me acuerdo, que soy bailarina experta. Ya, yo qué sé. Digo, lo mismo no te acuerdas. Tú me estás diciendo que voy a dejar esto arriba y me voy a cambiar. ¿Puedes venir conmigo un momentito, Max? Los dos a solas, en plan como si fuéramos bros. Vamos. Venga. ¿Qué pasa? Escucha, queda vergüenza, queda mucha vergüenza estoy.
¿Qué? Mira. ¿Qué pasa? ¿Qué cojones es esto? ¿Está bueno? ¿Qué cojones es esto, tío? Escucha, quiero que bajes y le digas a Vanessa que no voy a ir a ese colegio. Está muy bueno. ¿Cómo que está bueno? Hijo de puta. Hijo de puta, no te rías. Te estás riendo, te estás conteniendo la risa. Sí. No. Baja. Como le des la razón a Vanessa, te juro que yo, como Messi, pero te doy el gallumbo de oro. Te doy el gallumbo de oro. No te rías de mí, te meto un puñetazo, ¿eh? Me suena la polla, ¿eh? ¿Es tonto o qué? Ay, qué bueno. Escucha, como tú vas a reír, te meto. De verdad que te meto, ¿eh? Tranquilo. Corre y díselo a Vanessa. Me rezo un padre nuestro. Díselo a Vanessa. Qué lindo que le quede, amor. Dios mío. Ya lo sé. Está... Y es que le queda muy bien. Es que, ¿ves? Es que le pega. Ya sabía yo. Claro. Es de la escuela, el uniforme de la escuela. A ver, igual, a lo mejor no es el mejor uniforme del mundo para irle por la calle. Pues no, pero te puedes cambiar cuando salgas de allí, ¿entiendes? Uh-huh, igual, uh-huh. Yo, amor, yo una cosa, ¿eh? Ahora que hace ahora en verano y tal, pues igual le podemos hacer otro shortcito, ¿no? Sí, un pantalón, claro. ¿No? Un pantaloncito así más... El que tiene Haibu negro. Claro, un pantaloncito más... Una faldita más corta. Ahora te dije falda. Es más, que le estoy diciendo, escuche, que tienen aire acondicionado y calefacción dentro, ¿eh? Vale, que vale. Es el colegio más costoso más que había. Calvito. Ya. Vale. Vale, ¿podéis iros de meditación que me voy a dormir ya? Gracias, la verdad. Muchas gracias, Vanessa. Sobre todo a ti, Max, ¿eh? Muchas gracias, tío. No, pero si es que te queda... A ver. Sí, me queda... Uno así de vestir y... Relindo, ¿eh? Me queda relindo, sí. Bueno, no, pero hay dos cosas por hablar, ¿ok? Lo primero, el uniforme solo te lo tienes que poner cuando estás dentro de la escuela. Una vez te vas a ir fuera, te pones tu ropa normal y cotidiana de siempre, ¿ok? Uh-huh. Así que solo te van a ver los profesores con esto. Y lo segundo, ahorita mismo va a firmar también los papeles y va a ser su tutor legal igual que yo. ¿Ahora mismo? Bueno, pues sí. ¿Pero tú quieres? Bueno, papeles. ¡Ojo! ¿Qué tienes? No, pero ¿tú quieres? Sí, ya lo discutimos. Claro. Ya, pero a ver, es que lo discutéis entre vosotros dos, mi no me lo digáis nada a mí, la verdad que me parece ¿Te lo estamos diciendo ahorita? Sí, me lo estás diciendo. ¿Aún no firmó? Ya... ¿Va a firmar ahorita? Pero... Ahora no firmé, ¿eh? Ya, pero es que... Todavía no firmé. ¿De verdad, Max? ¿No quieres que sea tu tutor legal? Le estoy preguntando a él. ¿Qué pasa con la gorra? Vaya tirada. Él ya quiere, yo ya lo hablé con él, le pregunté antes. Yo hablé con Vanessa. Pero también tendrás que hablar conmigo. Imagínate que yo no te quiero a ti. Pues te lo estamos preguntando ahorita. Max, por favor. Se lo estamos preguntando ahorita. ¿No quieres que Max te sea tú también su tutor legal? Pues... Ah, pues listo. Toma los papeles, pues... Vanes. Que sí que quiero, tonto. Ah, bueno, ¿y entonces? ¿Pero claro quieres, que quieres, no quieres, y te tiene mucho cariño, Max. El papá se está Max. Haciendo de lo claro, a ver si ya vivís a llevamos casa ya un tiempo un año viviendo con usted. O sea, ¿usted cree que no va a ser de tutor legal? Llevamos un año aguantándote, Lucas. Bueno. tampoco es que sea tu padre, ¿sabes? Un año, dice. Lucas, o sea, yo soy tu tutor. Ni yo su mamá, esa tutora. Un año. Soy como un amigo tuyo, pero que tiene responsabilidad de cuidarte. Amigo. Bueno, algo así. Pero bueno, que estamos para eso, te vamos a cuidar, ¿sabes? ¿De verdad, Lucas, quieres ser mi tutor? ¿Lucas? O sea, Lucas, Max. Me llamo Max. Perdón. Sí, Lucas, sí. Te voy a ser tu tutor. Vaya. Muchas gracias, tío. No, de nada. Sí, yo me pongo en tu lugar y bueno, me gustaría tener a alguien que me ayude a instalarme en un país que nada que ver, ¿sabes? Si supiera cómo son los abrazos, te juro que te... Y bueno, y sé lo que es tener falta de, bueno,
Dime. ¿Sabes lo que es que te falte una figura? No sé si paterna o así. Muchas gracias, Vanessa. Yo sé lo que es eso y sé que es una mierda, ¿sabes? Así que... Muchas gracias, tío. Bueno, te voy a ayudar en lo que pueda yo, Lucas, ¿ok? Vale, tío. Vale. Pero bueno, me voy a cambiar esta mierda. Te doy mi confianza, te doy todo, pero yo si te doy la mano no me agarres el brazo, ¿ok? Pues igual lo mismo te digo. Pues bueno, pues listo. Vamos a llevarnos bien. Nos llevaremos bien. Y pues nada, te dice nene que va a hacer pellas, así que le dije a los profesores que me enviasen las faltas de Lucas cuando falte a clase, ¿ok? Y vamos a tener la clase. ¿Qué cosa? Oye, que me voy a dormir. Mira, ¿eh? Gaya, tienes aquí una camita. Sí. Lo que pasa es que tiene que ser perros limpios. Si es que Gaya huele un poco mal. No, pero si está limpio, no me quiero. Mira, huélela. Gaya, mira, está enfadado. Sí, se ha enfadado un poco. Pues esos dos días te voy a reventar con esa. Pero bueno. Oye, ¿me dejáis? Que quiero echarme un par de Valorants y tal. Gracias. Lexi, hablamos mañana, ¿vale? Si quieres tocarla tú, la vamos. Vale, Lucas. Mañana me hace fotitos y eso para el Instagram, que es que hoy tampoco subió foto. Dame los papeles. ¿Con el uniforme? No. No te rías, ¿eh? Alexa. No me estoy riendo. Vale. Mañana quedamos y nos hacemos fotos todo guapas. Nada, mañana vale. Los llevo al ayuntamiento y oficialmente los dos somos su tutor legal, Lucas. ¿Mañana vamos todos al ayuntamiento? No, ya los llevo yo. Ya somos, ya mañana lo valían y él también es su tutor legal. Vale, perfecto. Pues listo. Y en cuanto a lo de trabajar con en el resort este, pues adelante. Dejo de llamarme Alex y Alexa. ¿Qué le parece? Dice que quiere laburar de camarero. Es Alexi. Es el camarero. ¿Tú sabes, bien, ¿no? ¿Sabes que si me metes, te denuncio y si yo te meto a ti no pasa nada? Bueno, esto lo vamos viendo, ¿eh? Hombre, si yo te meto a ti... Tengo contactos en la policía. Tengo 16 años, flipada. Vamos, 16 años. 16 hostias en la cara tienes. Sí. Y tú 20 pollas tienes tú. Que no te sabes ni mi edad, pringao. 23, ¿te crees que no me las he hecho? Ah, que te meto el dedo en el ojo, payaso. Bueno, te meto el dedo yo en la nariz si quieres. ¿Qué? ¿Pero qué dices? En el culo meto el dedo, en el culo. Sí, claro. Los cojones. ¿En cuántas pantallas te echas tú el Valorant? En esta de aquí, el centro. Porque es la buena. Es la de 2K con 144 hercios. Es la polla. Pero hostia, mira el ratón este. El ratón este es de estos súper que no pesan nada. Y es, pero la es inalámbrico de estos, ¿no? A mí que los ratones inalámbricos no me gustan. No, pero tienen le pongo un cable para que no tenga lag de ese. Ah, vale. Eso mola. ¿Y el teclado es bueno? El teclado, bueno, podría ser peor, la verdad. Pero ¿sabes no es de, que no es hay de los teclados mejores que hacen diseñados y cuestan una pasta que te cagas? Sí, ¿no? Sí. El mío. Pero no sé, es que a mí me gusta que los teclados los tengan numéricos, si no, no me gusta. Que esté Pokémon, chicos. ¿Bebe whisky? ¿Cómo? ¿Bebe whisky? ¿Un de estos borrachos? No bebo el whisky, eso es otra cosa. ¿Y qué es? Otra cosa. No habrás meado en una botella, ¿no? ¿Eres de los jugadores esos flojos que mean en botellas? A ver, es que en una partida, que es que estaba muy interesante, estábamos en prórroga, me entraron muchas ganas de mear y tuve que mear y se me ha olvidado quitarla, ¿vale? Bueno, Alex, vete de aquí ya, por favor, que quiero llamarme. Que dejes de llamarme Alex. Vale, perdóname, Alexi. Perdóname. Perdona, Alexi. ¿Cómo has dicho? ¿Pinky Promise? ¿Qué coño es Pinky Promise? Que me lo tienes que prometer. Con el dedo. Pinky Promise, así, ¿no? Vale. ¿Qué hacéis? ¿Qué estáis haciendo? Nada. No, Pinky una cosa con los dedos. Ok, pues nos vamos, Lexi. Déjale descansar. Vale. Oye, peínate un poco, ¿eh? No me ha fijado, pero estás un poco despeinada, ¿eh? Es que estaba haciendo... Aquí no hay viento, ¿eh, Vanessa? ¿Cómo? Lucas. ¿Qué? Tienes la ropa un poquito arrugada, ¿eh? ¿Qué? Que estás un poco raro, ¿no? Como cansado. No. ¿Qué te iba a decir? ¿Qué? Me olvidé. Ah, pues nada, que me voy. Sí, que con ese uniforme, Dios mío, de ahí sí te vas a quedar virgen toda tu vida, ¿eh? Te lo eres juro, un hijo de puta, eres un hijo de puta. Pero escúchame, humo de mierda, escúchame, hay humo de escúchame, mierda. Voy a hacer lo posible, escúchame, voy a hacer lo posible para conseguirte una faldita más corta. No ha fallido. Es que te lo juro que te daba, ¿eh? ¿Qué hijo de puta es?